Hola, ¿qué tal, chambeadores? Creo que ya arreglé el error de audio que tuve ayer con Damián, en donde Damián se escuchaba abajo. Éramos 600, éramos 1000 personas. 1000 personas. Y nadie se le ocurrió decirme: oye, TV, el loco Damián suena bajito. Estoy tan decepcionado de todos ustedes. Éramos 1000 güeyes. Éramos 1000. ¿Cómo nadie notó que Damián se escuchaba abajo? ¿Por qué nadie me dijo? Debe, ¿te escuchas doble? No, 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 esta vez no me escucho doble, no es cierto. No. Estoy muy decepcionado de todos ustedes. Estoy muy decepcionado de todos ustedes. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andamos? Estoy cansado. Tercer día de streams consecutivos. Son las 12 de la noche otra vez. Tengo mucho sueño. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Espero que bien. Este es el juego chistoso. Como pueden imaginar, Lethal Company no se juega de solo uno porque sería muy deprimente. Así que trajimos a un colado y a un youtuber que muchos de ustedes conocen. Por favor, salen a Lexian, el youtuber que por fin pude colaborar. Y Maxi Joshua, el colado, que se está colgando de la fama. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, gente? ¿Cómo nos encontramos? Todo bien. ¡Hey! ¡Hola a todos! Estamos aquí ahora en un directo aquí del querido amigo TVNauta. No, no es Muy feliz de correcto. estar aquí. Dispuestos a hacer estas misiones terroríficas que de este equipo de dudosa procedencia, pero estoy feliz de que esté aquí, invitado. Muchas gracias. Y pues, vamos a ver qué tal va a salir todo este show. Gracias por la donación, Secopost 2020. Buenas, Pote Benalga. Quería decirte que me accidenté con la bici y volví al hospital. Ay, hijo, tú siempre estás en el hospital. Por favor, cuídate mucho. Mejórate. A ver, sí, justo. Creo que tú ya has jugado antes Lethal Company, ¿verdad? ¿O has visto? ¿Sabes algo de este juego? No, estoy Mira, totalmente todos en estaban. cero, ¿no? Estábamos todos en la. Ah, sí, Joshua está enfermo. Saluda, Joshua. Así es, el TV me contagió por Discord. Le dije hola, tosió y me dejó igual. ¿Ves por andar en mis streams Ya saben, si ven un stream del TV Nalgas, usen aguas? calcetines por lo menos, por favor. Miren, nada más para que vean que no es falso. Fred, le voy a cambiar acá como el apodo, nada más para de no. Ok, no, si enseño el Discord, creo que se van a robar todos sus apodos. Así que el Fred nos envió un mensaje de ahorita estoy desayunando y eso fue hace 20 minutos. Así que lo vamos a esperar tantito. Lexdan, también te quiero mucho. Están muy emocionados de verlos por acá. Sí, la verdad, no tienes idea de cuánto me habían pedido que tú jugaras algo, por lo menos algo con nosotros dos. Había mucha gente que me estaban pidiendo eso y pues bien, hoy llegó el día, ahí Hoy está. Ay, finalmente salió está lo que el eso. No, ay, no estoy grabando. Ahora sí ya. día. No te preocupes, es el Sí. pre-show. Es de lo que tiene que llegar Fred. Estoy hablando con la audiencia porque ya llegué 20 minutos tarde. Así que vamos a esperar. Hoy no tengo fecha límite y hoy no tengo otro stream programado, así que vamos a jugar todo lo que se pueda de Lethal Company hasta que nos hartemos. Y vamos a esperar rápido al Fred. Pero de mientras estoy leyendo el chat. Igual si quieren ustedes darme otras dos visitas. Si quieren ver el chat, Lexian y Ben, tienen que ir al. Les paso el stream. Solo tienen que darle en el botón azul de unirse. O si no, no les va a permitir ver el chat. Ya saben cómo funciona YouTube con sus ideas medias raras. Y aquí tienen, hermanos, por si quieren ver el chat. Pueden hacer preguntas. Tenemos que esperar un rato. Este es el momento de paz. No estoy como ni jugando porque yo sé. No sé nada de este juego, pero he visto los clips. Y nos vamos a emputar. Híjole. Así que los quiero conocer. Quiero unos minutos de paz a los cuales aferrarme. Este es el momento donde los Lethal Company están sentados en la. ¿Cómo se llama esta cosa? Está en la cafetería. Así estamos esperando al que está ya atorado en el baño ahí. Lleva 20 minutos en el baño el Fred. Yo estoy pensando cómo me van a matar. No sé, yo nomás tengo una. Me pregunto, ¿quién será el primer Lelo en morir de la compañía? Yo fui ¿Quién el será el primero. primero Yo fui el primero. que tenga incapacidad laboral? En la prueba que hice con Maxi, yo fui el primero. Ah, sí. Es que, ok, déjenme les explico. Obviamente esto no está grabado. Pero tuve que jugar. El juego corre. Recuerden, siempre abro el juego. Mi compu lo juega 15 minutos. Se le olvida que puedo correr el juego. Luego reinicio la compu y ahora sí puedo streamear. Así que si me voy un segundo y regreso, no se preocupen por mí. Solo hago otra sala. Pero
Entramos un mapa y el Maxi me dijo, mira, ahí hay un salto chido, te ven auto. Intentes. Y yo dije, ah, sí, inténtalo. Y me caí. Bueno, intenta saltar. Va a pasar algo muy bueno. Mi primer directo de Auronplay, un gusto. Bueno, igualmente debo que darle puntos porque el primer brinco sí le salió. Pero ya de regreso, nomás vi que así, ¡pup!, su voz se desvaneció. Y miré abajo y dije, ah, ahí estaba el pobrecito. Vamos, Fred. Fred, ven, ya me llamarte de ¿cómo se llama? De convivir. Llamarte de la paz, quiero. ¡Quiero guerra! ¡Quiero chamba! Estoy guardando mi voz porque sí la siento medio jodida estos. Me paré. ¿Sabes, Maxi? Sí me gusta. Sí se grabó eso, pero no lo quiero enseñar porque no se grabó mi voz y la voz era la mejor parte de esa. Hola, Maxi, ¿cómo andas? Ah, todos afónicos ahí. Mira, si nos escuchan raros ahorita, no se imaginan cómo estábamos hace unas horas. No. Casi era como el de. Ay, ¿cómo era ese? El de. ¿Blue Label? ¿Cómo se dice? Ese. ¿Blue Label? ¿De qué? ¿Ese audio? ¿Qué? Ay, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habla yo? El de. Que teníamos toda la voz, todas las paradas para decir de Blue Label de Johnny Walker. ¿No los has escuchado? No. Mira, todos ellos saben, mira, todos saben, excepto ustedes, miren. Todos saben de ustedes. Híjole. No lo sé, Josh, pero para mí en esta mesa el que está hablando como loco eres tú. No sé, ¿tú qué opinas, Alex? No, es que, mira, yo me acuerdo, era algo así de Blue Label Johnny Walker. Así tú, con la voz toda grave, rasposa. ¿Quieres decirme que estamos a punto de meternos en la boca del lobo y lo único en lo que estás pensando tú es en alcohol? ¿Es lo que estás queriendo decirme? Pues para eso se chambea, ¿no? Recuerda, necesitamos conseguir dinero. Uh-huh. Es nuestra primera, nuestra misión principal. ¿Cómo se consigue? No lo sé. Pero eso será lo divertido. Será divertido ver la manera. Somos espaciales. Oigan, banda, Little Company todavía es un juego relevante, ¿verdad? Todavía puedo decir, miren, estoy jugando un juego nuevo. El Auronplay me va a invitar, ¿verdad? Ay, por favor. Yo juego un juego que fue relevante hace 2 meses y la gente feliz. Tú juégalo y disfrútate, ve. Quiero que el Auronplay me salude. Quiero que el Auronplay me diga. ¡No! Ay. El Auron va a estar orgulloso de ti. Es que no entienden, gente. Yo siempre me espero 2 meses a que el juego muera. Así cuando lo puedo probar yo, ya no me dicen top 5 rugida de tripas. Ahora es nostálgico. Ah, sí. Ahora es de ese acuerdo. Al TV le gustan los añejos. Es el mínimo. GTA 6 en 2030. El stream va a estar perrón. Le voy a volver a hablar a Alfred, a ver si viene. Si no, pues dile que traiga su cereal ahí a... Traiga su cereal. Lo que me gusta es que esta vez no fue el único. Ahí se puedes escuchar. Mira, ahí ya escucharon el gallo. ¡Híjole! Mi voz dice gallo, no. Tiene triplicante. Ahí puedes escuchar. Sí. Estos son efectos secundarios de la atmósfera espacial, no se preocupen. ¿Puedes escuchar mi voz? No está al 100%. ¡Ah! Yo soy el último TVNaut. Ahí está. Pero como están así, ya sabemos quiénes son los que podrían traicionarnos a mí y a Alfredo. No, mira, no te puedo traicionar porque si te llegara a traicionar quisiera que se viera cool, ¿sabes? O sea, imagínate de mi lección. Di tus últimas palabras. Le cierras la puerta. Okay, mira, te lo pongo así. Si me quieres traicionar, necesitas un buen, ¿cómo sea? Un buen gritón. Necesitas un buen ¡no! Y eso no quedaría conmigo. ¿Dónde está Alfred? El Fred está desayunando, aguántense 10 minutos. Sí llega, lo juro. Maxi con voz de macho. A ver, Maxi, traicioname. A ver, Joshua, traicioname. ¿Te traiciono? Traicioname. Ok. Lo siento, TVNauta. Tenemos que sacrificarte por el bien de la compañía.
Es mejor que muera uno en lugar de dos. Suenas como un adiós, personaje. Adiós, Kevin Out. Suenas como un personaje. Me suena muy familiar esa voz, no sé quién es. No sé. Suena a voz de... Luego te tiro y me río. Asterisco. Y ahí te veo caer al abismo. ¡No! Y luego, luego Lexian te tira para que sea un doble nadal de traición. Y digo, ¡no! Y luego Josh así como que, volveré por ustedes. Solo vine aquí por el front. Aguántense. ¿Cómo que se van a estar las 6 de la tarde? Para mí son las 10 de la noche. Voy a jugar Lethal Company. Soy el último en mi casa y todo está oscuro a mi alrededor. No te preocupes, te mantendremos a salvo. Sí. Hey, Falk, gracias por unirte al canal. Ya no hay videos hasta el 2026. Alguien me preguntó si algún día planeo jugar Hong Kong 97. Chicos, ¿saben cuál es Hong Kong 97? El juego de mierda más raro del mundo. No. Ok. Ok, chat y mis amigos, les voy a enseñar. Les quiero enseñar solo la cinemática inicial de Hong Kong 97, ¿vale? Hong Kong 97, a ver. Ese va a ser los cagamos, no hay Little Company. Es un stream de Hong Kong 97. ¡Oh, troleados XD! Hoy del Fred me mandó su video del Día de los Inocentes y me dijo, mira, para el Día de los Inocentes. Y yo como, ¿de qué diablos estás hablando? Se me había olvidado. Nunca, todos los años planeo hacer algo en Día de los Inocentes y siempre se me olvida. ¿Dónde está? Aquí está, ok. Miren, Hong Kong 97 es un juego bootleg de la Super Famicom. A ver, cómo le voy a hacer así para que ustedes puedan ver lo que estoy transmitiendo. Hong Kong 97 es mejor que Little Company, ¿correcto? Miren, Hong Kong 97 es un juego de la Super Famicom, que así se ve cuando empieza. Tenemos un pixeleado de Chun-Li y este güey. ¡Bruce Lee! ¡Bruce Lee! ¡Bruce Lee! ¡Chun-Li! ¡Me equivoqué de Lee! ¡Bruce Lee! ¡Bruce Lee! Ok, y aquí está la introducción. Es el año 1960. El año 1997 ha llegado. Y un montón de putos feos rojos están intentando entrar a la Tierra Madre. El mono dijo amarillos. ¡Oye! El crimen se ha despegado. Hong Kong está arruinado. Por esto mismo, el gobernador de Hong Kong, que por alguna razón se ve muy americano y tiene una imagen de este güey atrás, decidió llamar al hermano de Bruce Lee, Chin. Y el tema es que... Espérate, no es un hermano, es el familiar de Bruce Lee. No sabemos hasta ahora quién chingados es Chin. Chin. Hola, Chin. Chin. Para aquí está. Chin va a masacrar a los rojos. Chin es una máquina de matar y acaba de asesinar a 1.2 millones de los comunistas rojos. Y eso trae la misma foto de Bruce Lee. Ahora serás Chin Lee. Sin embargo, en la Gran China hay un proyecto secreto en progreso. Un proyecto para transformar al antiguo Tong Xiaoping en el arma definitiva. Ese es el intro de... Ahora, con esa hermosa intro de qué creen que va el juego. Exacto. Exacto. Es un shooter en donde controlas a Chin disparándole a rojos comunistas y le disparan, cada que lo disparan explotan. Pero ¿saben qué es lo más extraño? Este es un cadáver real. ¿Qué? ¿Nani? ¿Qué? Hong Kong 97 es conocido por ser el juego con los cadáveres reales. Si tú tienes un game over, la pantalla se llena de un tipo muerto. Y dicen, oh, Chin está muerto. Chin. ¡Chin! Híjole, ya ni modo. Yo cuando me muestran un cadáver, Chin. 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 ese no es un juego oficial, ¿verdad? No, es un juego que hackearon, pero sí se vendió en el 97. Y aparte se me olvida. Sí lo podías encontrar. Pero la parte más increíble de esto es que toda tu aventura de masacrar 1.2 billones de chinos comunistas como el familiar de Bruce Lee tiene de fondo la canción que se lupea.
pasó una en el mansion. Y ya de ahí va. Tienes como 15 segundos de música todo el rato, súper comprimida. Es el mejor juego de Tohu. Apártate, Tohu. Tienes competencia. ¡Tohu! ¡Es Tohu! ¡No puede ser! ¡Todo este tiempo ha sido fan de Tohu! Oh, mira, de hecho, ¿le sabes al Tohu en lo que llega a Fred? ¿Le sabes al Tohu? He jugado algunos, pero Lore, no sabría decirte. Es que me dicen, juégale al Tohu. Y lo veo como por 10 segundos y me duele la cabeza. No sé, yo antes de pequeño cuando veía el juego de Tohu, decía, ¿por qué tienen las P de PowerPoint y cosas así ahí, esos cubitos? No sé, se me hacían bien raros. Tohu realista. Tohu se me hace bien raro porque es como una pantalla muy chiquita y al lado de una mona china. Y lo peor es de que debe de tener el lore más profundo, porque a veces de la nada hay una referencia a Tohu en uno de los videos que veo y es como la mierda más surreal, así de... hay una explicación canónica de por qué no hay hombres en Tohu. Hay como un virus. ¿En serio? Sí, hay como un virus o algo. No me acuerdo. Es súper complejo ese mundo y es un mundo de navecitas. Es increíble. Un virus. Ah, eso me recordó, pero así para la viceversa. No sé si a ti te tocó ver uno que un anime bien viejito llamado Chica Marioneta J. No. ¿No? Que literalmente no. Unos astronautas se perdieron en el espacio y tuvieron que repoblar. Bueno, que pues sí. ¿Qué anime veías entre ellos, de niño? El planeta fue de puros hombres porque no había mujeres. ¿Qué anime veías de niño, Joshua? No. ¿Qué anime? ¿Estás enfermo, Bruce Wayne? No, es de las series viejitas God. ¿Cómo es de qué? Y luego, pues, luego que aparecen tres marionetas, las únicas tres, entre comillas, mujeres, y pues, ahí a darse de guamazos. Joshua, ¿de no, es difícil Joshua, explicar, ¿qué pero... God. Joshua, ¿qué carajo? Enfermo, Bruce Wayne. Gameplay de Tohu, jaja, chisparos chistosos, lore de Tohu, la Biblia 2. No, eso no es H, no es H, no es H. Joshua, cállate, hay una presencia entre nosotros. Revélate, por favor. Hola. Se nota que salió bien del caño, ¿eh? Soy el vato que salió de la alcantarilla, silencio. ¿Por qué llegaste cuando hablamos se de Tohu? Se está muy ahí. ¿Por qué llegaste cuando hablamos de Tohu, Fred? ¡Oh, no! ¡Me van a espantar! Ya está. Ese es el cameo de Fred. Ese es el cameo de Fred. Es día de los inocentes. Ese güey no viene. Ya se va. No estoy, no existo. Estoy en las paredes de TV Nauta. Pon la calefacción, conche su madre, por favor. Hace Fred, un chingo de frío. Fred, te tardaste 40 minutos en llegar al stream que empezaba a las 2, Fred. Perdón. Fred. Es que estaba desayunando, estaba comiendo. Son las 3 de la mientras tarde, no Fred. Son las 3 ya de la tarde. Dormí 4 horas hoy y me dormí como a las 9 y media de la mañana. Estaba trasnochando, estaba chambeando. Pero bueno, lo bueno es que ahora sí tenemos un esquizofrénico. El abuelito. Joshua, con lo que nos contaste, eres el abuelito del grupo. Nadie sabe de qué estás hablando. Chale. Pero esa la pasaban en Canal 5. ¿Cuál? A ver. ¿Cuál? ¿Cuál de qué? Ah, a ver, explícale el anime, explícalo. Explica tu momo, jovencito. No sé si has escuchado el que se llama Chica Marioneta J. Creo que me suena, sí. ¡No, cómo que te suena, pues! Era Sever Marionette, no sé, alguna chica de así, ¿no? Esa, sí. ¿En serio? Full hombres, un planeta. Porque unos astronautas se tuvieron que clonar para repoblar ese ahí porque se perdieron en el espacio y cayeron en ese planeta. Facamogos anime. Gente, somos astronautas, nos vamos a recrear. No hay pedo. Así es. Va a haber una 10 generaciones de TV Nauta ahí deformándose en cada una. Todos con skill issue. Todos con...
Fred, ¿sabes algo? Y uno sabiendo jugar Pizza Torres. Ahí va a estar mi hijo intentando pasarse Dark Souls 2, el mejor Dark Souls, porque me lo dijo H. No, hola, güey. hola gente, soy el TVNata 37 y acabo de llegar a Orlando. Me tardé como 5 años, pero voy de a poquito. No se preocupe, se muere. A ver si me lo deja. Sí. Ok, perfecto. A ver. Este juego es bien raro porque no me deja configurarlo de ninguna forma posible. Pero sí puedo ponerle la pantalla. Ah, ¿verdad? Yo no lo he abierto para nada. ¿Qué pedo? Pero es que tú sí tienes una compu chida, Fred. Acuérdate de mi compu. No. Pero igual cierto, no hay configuración. El hijo de su puta madre está en final. Voy a comprar juegos físicos, no hay de otra. Oye, Fred, pero yo soy muy basado. ¿Sabes qué juego tengo? Tengo el Thief, The Dark Project. ¿Esa madre qué es? ¡No mames! ¿Cómo que no sabes cuál es Thief? No, a ver, Thief, The Dark Project. ¿Thief? Oh, ¿qué shit es eso? Ninguno de ustedes, ustedes son los que hacen videos de juegos de PC, no saben cuál es Thief. ¡Ah, Thief! Thief, ya sé cuál Thief. Es que disculpa, como no lo pronuncié en los sajón, por eso no. No lo dijo Thief, así que es. Okay. No dijo Thief. Thief. Era el que estabas hablando ayer. Sí. Tengo Thief. Feliz. O sea, tengo Thief. Tengo Thief. No sé por qué no se pronuncia la ED. Tengo sífilis. Mejor. Hoy follo, mañana patatas y pescado. Déjate los presento. Este es Joshua. Joshua, preséntate. Hola. Hola. ¿Qué hubo? ¡Hola, Krausa! Y este es Lexian, le da miedo. Lexian, ¿tú también eres mexicano? Soy una persona en este planeta. Le dan miedo también los chapanecos, Fred, así que por favor, mantente quieto, por favor, te lo pido. Pero yo soy Oaxaco. Ah, perdón, me equivoqué. Lo siento. Ah, entonces sí. Hola, Fred, mucho gusto, caballero. Hola. Ahora sospechará que soy de Chiapas. Híjole, más momento de decir que me alegraba que no hubiera chiapanecos. Acabamos de empezar. ¡Lo has desintegrado, Joshua! Oigan, ¿por qué no? Bueno, primero captura mi pantalla de Lethal Company. Ok, van a ver mi mezclador de volumen. Esto es todo lo que van a ver de gameplay, el mezclador de volumen del Google. No está leyendo Lethal Company, banda. Tremendo gameplay, hombre. Tremendo gameplay, pues va. A la antigua. Batalla completa. Que van a ver los mensajes de Discord. No hay pedo, van a ver Dios todos mío, los chat. ¡Dios mío, chat! ¡Está poniendo la ventana! ¡Sangre de Krill! ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Está poniendo la pantalla! ¡Está cantando pantalla! ¡Dios mío! ¡Joder! ¿Es esto real? ¡Sangre de Krill! ¿Es esto real, chat? ¿Es esto real? Ok, miren. A ver, Fred, ¿sabes algo de Lethal Company? ¿O estás igual verde? ¡No! ¡Perfecto! No tengo idea, solo sé que es el viejo garcioso, que es Among Us 2, y hasta ahí es todo lo que sé. Y sale, y Auronplay nos va a invitar, no olvides, porque... Sí. Ok, Joshua, créate la sala, porque mi compu no aguanta, por favor. Bueno, está bien. ¿Qué es esto? Jos. ¡No, mi Motorola! ¡Salió que tengo un Motorola One Fusion ahí abajo! ¡Oh, no! Así empiezan. Primero el Motorola, luego la dirección IP. Luego estoy en tus paredes, así como yo llegué. Deja ver si es cierto. A ver, ya invité a uno. Espera. Ya invité a otro. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pateó! ¡Me pateó de vuelta! ¡Ah, ya llegó uno! ¡Ah, Lexian, llegaste! Ah, yo invito a Alfred entonces. Sí, mete. ¿Dónde está Fred? Ábreme la puerta. ¿Dónde está Fred? ¿Cómo? Ábreme la puerta, soy una chica linda. ¡Oh! A ver, hay que esperarlo aquí. Espérate, estoy compartiendo pantalla. No me acuerdo de cómo te llamabas. Tienes un nombre diferente en el Discord. Voy a esconder la pantalla. ¿Cómo te llamabas en el...? No sale ¿Cómo chingados me llamaba? No me acuerdo. ¿Cómo te llamabas en Steam? Ah, es cierto. Ah, X. No te encuentro así. Mándame un mensaje o algo. Busque como el coche. A ver, te tengo que contar entonces, a ver. Sí, solo mándame un mensaje, me llamo. A ver.
Now... Ahí está. Solo envíame una... De la almohada. ¡A unirse a la partida! ¡Ah, listo, ya! Ya, ya tú únete. Ah, ya, ya. ¿Verdad que hay un botón para eso? ¡Sí, cierto! eres un abuelito. Eres el abuelito. ¡Hola, hola! Yo soy. Tengo 58 años. Bueno, a mutearnos en Discord. Hay que mutearnos en Discord, es cierto. Ah, bueno. A ver, pero... ¿Qué? Hola, mis letales compañeros. Ahí está, ya. Listo, ahora sí. A ver, hablemos. A ver. Hola. ¿Alguien habla? ¿Me oyen? No, no te oigo. Sí. Ok, bien. Sí, sí, sí. A ver. No escucho a los demás, eso sí. ¿No nos escuchas? ¿Qué, no me escuchas a mí? A ti sí te escucho. Ah, a ver, TV. Hola. Ya. Tienes el micrófono de picarle. Quítale la de picarle. Hola. Quítale en opciones. Hola. ¡Pinche! ¡Hola! ¡Hola! ¡No puede ser! ¡Hola! Listo, ahora sí. No me hagan esto. ¡Hola! Tres opciones en settings y te tardaste. Por favor, que te tengas ahí mi primer día. Es literalmente mi primer día. It's my first day. Apúntenlo. Ponte pilas. No, no fue gracioso, chicos. No es gracioso que te apunten con el dedo en el primer día. El lechero es un tonto que no le sabe, lo quiero mucho. No aprecio que me apunten en el primer día con el dedo. No es cool. No estuvo cool. Les voy a decir. Perdón, chicos, me tuve que ir. No aprecié que me apuntaran con el dedo. La verdad no lo aprecio, no me gustó, y siento que si esto va a funcionar tenemos que mantener ciertos límites. Ya voy a ver a Wanda. ¿Dónde estás? Ya me estoy uniendo. Ok, ya me van a entender de que no me apunten con el dedo. Bien, todo tranquilo. ¡Estoy listo para aletearme! ¡Se abrió una pantalla! ¿Por qué se abrió una pantalla chiquita? Ok, ya se hizo en pantalla grande. Online. Es hora de... Necesito chambear. Ah, yo estoy abriendo el chat en el teléfono, que igual me faltó eso, perdónenme. Estaba muy emocionado porque... ese fue un evento realmente traumático para mí. Eso fue un evento... ¡Hola! ¡Hola! Hola, gracias por aceptar. Ahí está, ya, de vuelta a la cruz. Ya regresó la niña. Es mi primer día. No me gusta que me apunten con el dedo. Por favor, no lo vuelvan a hacer. En la compañía decía que este es un ambiente seguro y donde todos somos iguales. Así que por favor. Se puso a llorar. Tienes razón. Esta es una compañía amigable. Por lo tanto, hoy es el día de meeting. Usted así que pinche generación de cristal. Lleva 20 años en esta compañía. Así es. Antes no les apuntaba. Antes le metía la gata en la boca y no decía nada, hombre. Vamos, baile. Estamos con buena gente laboral, ¿eh? Es el baile de la compañía. O no, La emotiza insana. ¿Con cuál botón? Con el 1. Ah, la generación de cristal me obligan a bailar. La generación de cristal te obliga a bailar. Es hora del baile instruido por la compañía. Esto es tan Baultec. Gente de las válvulas. En el Popelman. ¡Vamos a vender muchos! ¡Sí! Tenemos que suben al TikTok, man. Gente, somos una compañía. Aquí no solo somos una compañía, somos una familia. Por favor, todos presionen el botón. Somos una familia, chicos. Así quiero verlos muy animados. ¿Cómo dice? Tiene que ponerse la playera, tiene que ponerse la camiseta. Bienvenido. No importa que el nuevo se haya ganado la tele en la posada de la empresa y tú no. ¡El hijo de su puta madre! ¡Él fue! ¡Se llevó la pantalla! ¡No! ¡Lleva así 15 días aquí! ¡Se llevó la pantalla! ¡Chinga tu madre! ¡Ni siquiera era buena! ¡Fuera de aquí! ¡Abra la compuerta y sáquenlo! Yo me voy. Mátenlo. ¿Cómo se abre la compuerta? Necesitamos seleccionar una misión. ¿No leyeron? ¿Ninguno de ustedes leyó su manual? Para empezar, ¿qué?
No hemos hecho nada, no, no sé ni siquiera qué se hace aquí. Aguanta, por alguna razón. Solo sé que estoy en la Llegó tu clon malvado, de hecho. Ahí, tu versión pirata granel. Tu versión ver, Great sí. Value. Ah, por alguna razón no me está leyendo bien el. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién me está agarrando ahí? A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién me besó la nalga, hombre? ¿Quién fue, verga? Míralo, el TV está bien quieto, ¿eh? El TV está bien quieto. Estoy arreglando. Lo suponía. Estoy arreglando los settings del stream. Se ve. Ya tenemos pantalla completa. Ya tenemos pantalla completa. ¡Se fue a la esquina la niña! ¡Esta es mi esquina! ¡No quiere que lo toquen! ¡No quiere que lo toquen! ¡Que traga pegamento! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo usted! ¡Mírenlo usted! ¡Pónganle el sombrero de burro! ¡Pónganle el banquillo! ¡Por favor! ¡Llame a sus papás! ¡Yo solo quería dinero! ¡Necesito pagar mi crédito universitario! ¡Soy un doctor! ¡Soy un doctor! ¡Joshua, qué haces! ¡No! ¡Joshua! ¡Qué haces, Alter! ¡Se agachó! ¡Se agachó! ¡Se agachó! Ok. Por favor, todos vengan acá y agarren su manual de la compañía para que sepan de qué va el juego. A ver. No, espérate, yo también lo momento de capacitación, amigo. Lo lee para todos, Ni siquiera nos dieron uno para nosotros, pinche compañero Rascuacho. En mis tiempos nos daban por lo menos cuatro, una hoja para cada uno. Sí, hay cuatro hojas. Bueno, pero las vamos a compartir. Mírenlo, tiene el manual. Vamos. Tiene el manual. Explícalo. Lee el PowerPoint. Lee el PowerPoint. ¿Qué dice el manual? ¿Qué dice el casillero? ¡Hágale calzón chino! ¡Hágale calzón chino! ¡Ah, no puedo esconder! ¡Pónganle el cacas! ¡Pónganle el cacas! Qué bien se siente, el molestar a alguien cuando no eres el molestado tú mismo. Es una gran empresa que la ambiente, es una gran lección que el ambiente laboral me está entregando. Gracias. De nada, vuelvo pronto. ¡Es el negro José! Hay que presionarlo socialmente. Tú, Leno. Ve, mijo. Se prende así de la chamba, hombre. No, no con pendejadas de ¡ay, sí, que llevan a! Mira, muévete. Soy doctor. Yo sé cómo hacer esto. Voy a absorber todo lo que estés leyendo por osmosis. A ver, activas la osmosis. Ah, se me olvidó que no sé leer. Pero, ¡el manual pero... está controlando mi mente! No sé leer, perdón, se me olvidó. Okay. Espera, ¿puedo leer al lado de ti? A ver, saca el manual. Quiero ver si puedo leer al lado de ti. A ver. Yo ya no tengo el manual. Ahora lo tiene el Tevez, ya lo vi. ¿Qué haces, verga? No, yo compártelo, no tengo... sácalo, a ver. Yo no tengo el manual. ¿Quién tiene el manual? ¿Qué trae en el hocico? ¡Déjame soltar esto, juguete! ¡Que trae el hocico, verga! ¡A ver! ¡Eso baila, sí! ¡Pinche perro ya se está ahogando otra vez! ¡No puede ser! ¡Nadie sospechará de mí si estoy bailando! No, tiene razón, hay que... Dejemos al pobrecito, ya sufrió mucho. Tiene razón. Mucha generación de cristal, hombre. Es como en la universidad, me tengo que armar de conocimiento, van a grabar conmigo. Okay. Ahí te quedas, investigamos nosotros, ahí te quedas tú. Cuidado. Inservible, ahí quédate leyendo, por favor. Sí. A ver, ¿qué dice aquí? Dice. Ah, podemos comprar este cosas, bien. Tips para el trabajo. Utiliza la tele eléctrica. ¡Tienda de raya! ¡Qué rico! ¡Qué un gancito en 50 varos! Es útil mantener un crewmate en home para que le dé inteligencia. Ok. ¡Gente, he absorbido! ¡Tenemos 60 de dinero! ¡Gente, ¡Tenemos dinero! ¡Tenemos dinero! ¡Gente, como en el... ¿No ves, en serio? ¡Gente! Como en la universidad... ¡Cheque la tienda! Como en la universidad aprendí todo basado solamente en los dibujitos. Alguien se tiene que quedar aquí para darle inteligencia al resto del grupo. Ahí es donde ustedes la cagaron. Yo soy estúpido, yo me quedo aquí. Así es, a ese le falta inteligencia. Yo no sé leer. Yo dije, Zapo, así que quien se queda el ex.
¿Yo? Se queda. Mira lo que se queda. Míralo. ¡Era, se puso a llorar! Se está quedando. No es cierto. ¿Qué era la mitosis? ¡Van a ver! Ok. ¡Ábrela! Ok, gente, también tengo que decirles que tengo un caso de esquizofrenia. 1.4 personas están intentando hablar en mi cabeza y me dicen que compremos walkie-talkies y linternas. Y uno me acaba de escribir. ¿De qué hablas? Yo tengo 8 cabrones en la cabeza y todos me dicen nada más que compre Persona 4 nada más. ¿Persona 4? ¿El juego para el PlayStation 4? ¿El juego amarillo del PlayStation 4? ¿Ya lo abriste? ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¿Cómo se abre? ¡Hola! ¿No leíste el manual? ¡Yo lo abro! En general. Ok. ¡Ah, se me está trabando! Sí puedes, Peque. Sí puedes, precioso. Okay. Está. ¿Qué cerebro? No, hombre. Estoy muriendo. Ah, no. ¡Ah! ¡Random! ¡Pío Primis! ¡Aire fresco! ¡Aire fresco! ¡Oh! ¡Ah, huevo! ¡Llegamos a Cuautitlán Izcalli! ¡Qué rico! ¡Qué buen pendejo! Me dijo que esa era una mala idea. ¡Vamos atrás! ¿Quién? ¡Pendejo se que! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ya se murió tan rápido! ¡Yo seré su guía! ¿Está? ¡Hola! ¡Yo seré su guía el día de hoy! Porque soy el más capacitado, tengo un título universitario. ¿Un qué? Tengo un título universitario, ¿qué? Soy un doctor. ¡Ah! Mentira, yo soy el doctor. Tengo un doctorado en diseño gráfico. También nos será útil tener a otro doctor. Vienes conmigo, eres parte del equipo. ¡Yay! Lexian, quédate. Y como tú vas a hacer videos del tema, va a ser muy gracioso que los videos que tú grabes solamente sean tú en la campaña de control. Y eso va a ser muy gracioso. Así que quédate ahí. Acabo que ni quería explorar, que me da frío. Quédate ahí. Ok, los demás saben. Quédate ahí, Lexian. Nos das señal. Ah, tengo límite de correr, no sabía eso. Sí, está arribita. Es porque el HUD no es amarillo, ¿verdad? Porque el HUD no es amarillo, no le pones atención, ¿verdad? Hijo de tu puta madre. Ya, pero que en serio, no debía que cambiara nada. Soy doctor. No hay nada divino. ¿Qué es eso? La criatura. Sí, yo igual ¿qué es eso? ¿Qué hace en el Quark entonces? Eso es un ratacoil. Vi de esos en el camino a la V. Esos de Veracruz. Vamos entonces. Ok, pero en serio. Las cosas se ponen bien cabronas cuando sales de Indios Verdes. Estás caminando para el estado, hombre. Mire usted. Oigan, creo que esta no era mi parada. Tú por aquí eres en el Mexibus, hombre. Yo. Ah, el querido Metrobús me recuerda a mi natal Londres. Venga. Listo. Ok, hasta ahorita lo único que estoy haciendo es presionar clic derecho y llegar a cada de esa entrada. Aquí es donde llegué con Joshua. Hasta aquí, esto es todo lo que sé de Little Company. Entrada principal, ok, ya. Casi llegamos donde este TV Nauta apareció. ¡Ay, Echo! ¡Echo! ¿Hablen? Hola. ¡Ay, Echo! Te oímos toser. Te oímos toser. ¿Por quién escucha sus voces? Ok. Le voy a... Doctor. Le pido por favor que mantenga. Doctor, estoy intentando concentrarme. Son las 11. Doctor. Ok. Gente. ¿Alguien sabe cómo Lexia nos puede dar indicaciones? ¿Cómo nos pueden dar indicaciones en esto? Está bien feo. Hola. Cabrón, esto es un palacio. Bien podría cobrar 5,000 baros al mes. Joshua, necesito que venga. Necesito que vengas a ver esto. Mira, aquí pones una sala. Pones una tele y aquí viene tu madre. La cámara todo incluido. A ver, el de las múltiples voces, brinca. Tú puedes. ¡Ey! ¡Un regalo! ¿Quién quiere un regalo? ¿Tú? Me pones el regalo. A ver. Ve por el regalo. Ve por el regalo, chico. Ve por el regalo. Chufa, vamos, vamos. Ve por él. Ve por el regalo. ¡Listo! Ahí está. A ver. ¡Oh, sí! Tráetelo a la nave. ¿Lo abro ya? A ver. De regreso. ¿Lo puedes abrir? Espera. Ah, ok. ¡Qué pendejo! ¿Para qué me hice todo el salto? Me gustan las emociones fuertes, hombre. Soy doctor. Ok, es mi regalo. ¡No!
¿Qué me dieron? ¿Qué? Nada. Okay, alguien. Le voy a preguntar al chat qué estamos haciendo. Aquí era la parte que te dio miedo, que no querías entrar. ¿No tenemos linterna ni nada o algo parecido? Creo que no las compraron, dijeron que iban a comprar linternas. A ver. Yo nada más compré pilas. Eran de la C. ¿Para qué tienes pilas sin una linterna, Fred? A mí me gustan mucho. A ver. ¿Sí? Todo detrás de mí. A ver, agárrenme de la manita. Vamos a entrar. Ajá. Okay. Vamos. El 2 sigue al 1. El 3 sigue al 2. Algo sigue algo. Y luego llegamos al 10. Vámonos. Okay. Nos van a matar aquí. El entusiasta de las pilas. Ok. Los servers. Los servidores. ¡Mames! ¿Aquí no, dónde están? Fue un gusto conocer a los cabros. ¿Qué pasó? Encontraron los servers. Gritaron los servers, hombre. ¿Aquí dónde está el video de por qué Sonic no está? ¿Por qué Sonic está vivo? ¡Joshua! ¡No entrenes para esto para el público! ¡No! Joshua, aquí está tu video de Dark Souls. Ay, mira eso, monomenitos, Dios. ¡Ah, te crees muy gracioso, acaso! Todo me cae gracioso, soy doctor. Se van a morir, doctor. Cabrones. Tienen que recoger basura que encuentren por ahí y venderla. Ok, estamos buscando basura. ¿El doctor? Doctor, hay que buscar basura, doctor. Cualquier cosa que podamos llevarnos. A ver, podemos llevarnos. Ok, por lo menos te lo puedo usar como disco duro. Bueno, no hay nada acá. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos acá abajo. Síganme. Vamos. Anda. Hay luz roja, que significa que es buen camino. Ah, miren. Es una salida de incendios. Caliente. El cuarto. ¡Ay! Ah, salimos. Ok. ¿Creen que llaman? 4 y 13. Ya está de noche. Puta, así es el estado. Está naranja. Sí, atómico. Y ya se está haciendo de noche. Verga. ¿Alguien qué ve bonito al... qué bonito es Nessa? ¿Alguien ve alguna basura que puedan tomar? No, nada. Oye, de hecho, ¿podemos entrar por aquí para la próxima? ¿Podemos entrar por ahí? Por aquí está. ¿Por aquí? Ah, mira, por ahí. Oh. Te ve, por favor. ¿Es el Dark Souls entonces, pro diseño inteligente de nivel? ¡Qué rico! Te ve, por favor, esclanea con clic derecho, me da ansiedad. Doctor, usted es cierto, soy un tarado. Se me olvidó que tenemos escáner. Ok, hay que volver a escanear. Hay que volver a escanear. Aquí hay otra entrada. Aquí hay otra cosa. Ok, dice, vamos. Ah, no, olvídalo. Señor doctor, usted. Lo de la entrada principal. Señor doctor, ¿hola? ¿Usted referencia mucho a ese tal Dark Souls? ¿Es un libro que leyó, acaso? No, es mi papá. ¿Está estudiando su papá? Es mi papá. Es doctor publicado. ¿Qué estás haciendo? El doctor Dark Souls. Joshua, ven acá. ¿Qué estás haciendo allá abajo? ¿Yo qué? Estoy al lado. Hola. Listo. Hola. Okay, vamos a escanear, vamos a conseguir basura y nos vamos de aquí. Tengo que pagar. Este Lex al estar. Regresamos, está muerto Alex Díaz. Güey, no trajimos los walkie talkies. No trajimos los walkie talkies. Alexia no nos puede ayudar. Alexia se quedó haciendo nada. No, vamos por él, no. Mira, no hay que ser malos. Hay que ir por eso rápidamente, pobrecito. Sí. A ver, ahora sí vamos a escanear cosas. Venga, a ver. Metal shield. Mierda de metal. Ok, cosa de metal. Ya tengo, okay. Tengo una cosa. Mira, hay que llevarnos esto a la base. Y de paso le damos el wakidoki, los compramos. Va. Solo déjeme buscar a ver si. A ver. Déjeme ver si hay algo para mí. ¿Tú tienes basura? ¿No tienes basura? No hay nada. ¡A la verga! Este cerdo tiene cumbia de bajadas. ¡Qué rico! Nueva data de criatura enviada. Oh. ¿A qué tonto no tiene basura? Oh, no. ¿Qué? Oigan, ¿qué es eso? No tiene basura, qué tonto. ¿Qué vamos? ¿Puedo apuntarle todavía? Sí, puedo. Jejeje, vámonos. A ver. ¿Qué es eso verde de ahí enfrente? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es la cosa? ¡El moco! Ah, eso de la criatura. No lo toques. Bueno, pues. Hidrogel. Dice que. Supongo que es agresivo, pero mientras lo podamos pasar, no hay pedo. Venga, mira. Es lento, así que no hay pedo. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Es que! ¡Me morí aquí! ¿Qué? Fue yo, disculpa. Hacía calor. ¡Oh! ¡El cuerpo de Lexian! Espérate, no, Lexian está en la nave. Lexian está en la nave, ¿no?
un sartén. A ver. ¡No, Lexian! A ver, vamos a la nave, vamos a ver. Igual es un mimic o algo. Puede ser que sea un mimic. Que está Lexian para buscarnos. Si es un mímico, voy a morirme. Güey, ¿te imaginas que Lexian en serio se haya muerto cuando nosotros nos metimos allá? Hicimos todo eso por una vara de metal y un sartén. ¡Somos los mejores! ¡A huevo! ¡Esa es la paga de todo, el año! ¿Ya me puedo retirar? Si pudiera tener esto, voy a poder retirar. ¡Lexian sigue vivo! ¡Creo que sí se murió! ¡Lexian! Sí se murió el verga. ¡Cabrón! ¿Cómo? ¿Cómo se murió? ¿Sigue aquí? No, sí se murió el... ¡Sí lo mataron entonces! ¡Yo no tenía un trabajo! ¡Te tenía que revisar las cámaras! Oigan, dicen que llevemos el cadáver, que pagan bien. Okay. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, aquí por el cadáver. ¿Cómo dejo mis cosas? ¿Cómo dejo mis cosas primero que nada? Coge. Ok, Lexian sí era útil. Lexian sí fue útil al final. ¡Ah, huevo! Paguito. Y con G. Aquí, échalo ahí. Voy, muévete. Abrir. Nada. ¿Cómo que no tengo nada? Claro que. Ah, no, espera, ya lo tengo. Ahora sí. Espere. Ok, vamos por el cuerpo antes de que sea demasiado tarde. Vamos. Perfecto. Vamos por el cuerpo y nos vamos. Lo mató el hidrogel. ¡Oh! ¡Tenemos! ¡Banda! ¡Tenemos 2 horas! ¡Se va medianoche! ¡Vamos por el cuerpo! ¡Vamos! No, ¡sigue tibio! Por el cadáver. No podemos dejar a nadie atrás. ¡Sigue tibio! ¡Vamos! ¡Dejen ahí o les jalaré las patas! ¡Sigue tibio el cuerpo! Es como si todo estuviera con nosotros y nos dijera que quiere que tomemos su cuerpo. Hay que ir por su cuerpo, córrele. Trátenme con cariño, puercos. No, 10:55, corran, ya son las 10:55, cabrones. ¡Ah! ¡No! ¡Cuerpo! ¡Tengo el cuerpo! ¡Ah! ¡Oh, el hidrogel! Claro que sí. ¡No me dejaron solo, cabrones! ¡Me dejaron solo! No, vení para acá. Tepelauta, ¿me escuchas? ¡Me dejaron solo con el hidrogel! ¿Cómo suelto esto? Ok. ¡Oh! ¡Pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Hola, Alexia! ¡Hola! Ya se murieron estos cabrones. ¿Hola? ¿Tepelauta? ¡Puta! ¡No ¿Qué? Mames! ¡Cabrón, me quería subir al riel! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ella! ¡Se fue sin nosotros! ¡Sí, el cabrón se fue! ¡You shit, motherfucker! ¡Estaba a punto de llegar! ¡Se los dije, pendejos! Sí. Ok, Lexian no hizo nada y se lo mataron. Tengo una explicación. ¿Qué pasó? ¿No encontramos tu cuerpo? ¿Qué hiciste, verga? ¿Qué hiciste? A ver. Un rayo de sol cayó sobre mí y me teletransportó a otro lado. Sí, eso fue. Un mago lo hizo. Luego se lo chupó el gel ese, sí. Se lo chupó el gel. Jano. Oigan, encontré esto. Miren. A ver. ¿Qué hice? Qué bonito, Fred. Tú lo hiciste. Sí. ¡Ay! ¿Lo agarré ese picatón? Lo agarré y se fue la luz, ok. No, gente, sé qué chingados significa, miren, la verdad. Miren, primer error, no agarramos linterna si no nos podemos comunicar. Lexian se murió y no hizo nada, así que señálenlo. Ahí está para tu video, Lexian. Ponlo en el video, no, te dejamos lo todo pendejo, todo es rápido. ¿Sabes cuál fue el primer error? ¿Cuál? Dejarme como mando, o sea, teniendo en cuenta mi estupidez. Ahora que lo pienso, ¿realmente nos hace falta un mando? ¿Quién será el jefe? Elfredo sobrevivió. Yo fui el jefe. Porque dije, no, después de las 10 de la media ya no van a llegar al metrobús. El metrobús se va a ir. ¡No, si aguantamos el próximo, hombre! ¡Si llegamos, hombre! ¡Si llegamos! Me dejaron solo contra un hidrogel y una cosa que pasó rápido. No sé qué era. Vi una cosa que pasó. Yo también lo vi. Era un dinosaurio chistoso. Pudiste escapar, pero no lo hiciste. ¿Cómo? O sea, no sabes si podía tanquear el hidrogel. Nadie me dijo nada.
¡Sí, dejaste morir mi cadáver! Ok, ok, vamos a comprar los walkie-talkies y las linternas a ver, antes. A ver. A ver, ¿quién es el tesorero? ¿Quién es el tesorero? Necesitamos tener a alguien que se encargue de las finanzas de este crew. A ver. Fred, ¿cómo es el único que se mantiene? Yo no soy doctor, no estoy capacitado. Cierto, yo también soy doctor. Lo siento, solo somos dos doctores. A ver, vamos a ver. A ver, que Yasha se encargue, por favor. Access File Sigurd. Supongo que algo tendrá que ver con esta chingadera de acá. Ven, por eso es un doctor. ¿Cómo rayos compro aquí? En lo que ellos hablan, yo voy a... ¿Te puedo decirte el color Pantone de esta pantalla verde? Estoy seguro que es un 346C. Ah, sí, pues yo puedo decir, yo puedo decirte qué significa ese dibujo de ahí. Es una fotografía de un lugar. ¿No salió algo? No, ¿verdad? No salió nada. No mames, eso ya es postdoctorado, chinga tu madre. Que el licenciado Valdés lo haga. Fred, se está volviendo ingeniero. No quiero. Fred, te estás volviendo ingeniero. A ver. Estás a... Oh. Ahora sí. Ok. Hola. Compraron las cosas. Se nos va a acabar el tiempo. Celestial Body 41 Experimentación abandonado. Dominado por un par de especies. Ok. Compren las cosas que necesitamos. Yasha, please. Ah. Compré algo, ¿no? Y el dinero. Escuché el cachín. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están las cosas? Yo todavía escuché el cachín. Supongo que te las dieron a ti. No tengo nada en el inventario. ¿Por qué todo te tenemos... ¿No te dio nada? No, me robó. Nos robó, somos un equipo, nos robó. Nos robaron. Hay pilas. Vete que están en algún lado como. Hay que apurarnos, ya son las 8. Ya son las 8 y media y llevamos 0 pesos. Rodex, listo. Lista de comando, no quiero. Vamos entonces, chicos, venga. ¿Y eso qué es? ¿Hora? ¿Qué cosa? ¿Hora? 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 ¡Mira! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Es el Sears! No. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Oh! A huevo. Hay arena movediza. Planeta Navidad. ¡Es Navidad! ¡No! Causa, aquí espantan. ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Se fue la nave! No. Bueno, nos dejó. Se fue sola. ¿A quién se le ocurrió ir a celebrar Navidad? Se ocurrió brincar, a ver. Bueno, lo intentamos. ¿Quién dijo? Síganme, a ver. Fue como en el Sears. Fue como en el Sears. Yo ni siquiera lo vive. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Perdimos todo. ¿Cómo que perdimos todo el scrap? Espera, perdimos todo el scrap. Pues sí, ya somos estos cabrones. No mames, perdimos todo. ¡Ah! ¡Tenemos un día! ¡Ok! ¡Para hacer la cosa! ¡Me van a despedir! ¡No mames! ¡No me van a pagar las utilidades! ¡Chingada madre! ¡No voy a hacer en Navidad! ¡Le voy a decir a mi mamá que estaré desempleado en Navidad! ¡Mis utilidades, hombre, no! Fue como en el Sears en el que estafaron al TV Now. No entiendo nada. Ok, pero... Hay que volverlo a intentar. Esta vez yo voy a comprar esto. ¿Cuál es tu animal favorito? El Fred. Turtrol en la dinámica del equipo. Yo. Perfecto. Help para comandos. Help. Ok. Store. Ok. Ok, ¿cuánto dinero? A lo mejor pones el Doom. ¿Corre el Doom? Supongo que puede correr el Doom. Tiene consola, tiene gráfico, puede correr el Doom esa madre. Ya, es que esa es la cosa. Tenemos 4 pesos, no podemos comprarlo. No tenemos dinero. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no, verga? Tenemos ¡Cómprame mi picafresa, hombre! Tenemos 4 pesos, pero estoy mi picafresa. La chamba puede ser la chingada, quiero mi picafresa. Okay. Me prometí una picafresa, pero equipo, me metí este trabajo. Equipo, vengan aquí. Tú también, señor raro de la esquina. Ven. Es el último día. ¿Qué? No hemos logrado nada. Está haciendo reunión. Así que vamos a activar esto. Vamos a ir todos. Vamos a agarrar todas las escaleras. Ya sabemos qué se hace. Las últimas fueron de prueba. Lo podemos hacer todo el día de hoy. Sí se arma. TV, cómprame un Fred, cómprame un vikingo. Ahora sí. Sí. Vámonos. Síganme. Tengo 4 baros que no dejabas en la casa para ir a lo mucho. Bien. Ocupamos mucha basura. Mucha basura. Oigan, soy yo, todo está nublado afuera. Oigan, aquí está re feo. Oigan, está, a ver. ¿Qué pedo? No mamen, está bien culero. Híjole. A ver,
te seguimos. Perra, ¿llegamos a Santa Fe? Oh, no. Tenemos que llegar a la parte de la gente blanca, hombre. Todavía estamos en las, en los, en las faldas del Cerro de Santa Fe, hombre. Córrele, 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 córrele. Nos van a gentrificar. Comentamos en nuestras vidas en tus manos. No me deberían dar a mí, no sé leer. Hay que escanear cosas, a ver. Hay estoy que escaneando, estoy escaneando. No veo ni... Ah, entrada principal dice que por acá. Dice sí, que... Allá enfrente, enfrente. Sí, 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 pero, sí, pero la rodearlo. Escalera. No, la escalera de siempre. A ver, hay que... ¿Dónde chingados está la escalera? A ver, por acá quiero, a ver. No, no veo ni... A ver, hay que estar pegados a la pared. ¡No mamen! Pared. Es como un silencio Hildo. Pegados, pegados por lo menos pared. Un compañero, por lo menos okay. Un compañero. ¡Aquí está la escalera! ¡Aquí está la escalera! ¡Ajá, bien! ¡Sí! ¿Pues que no era mejor una princesa? A ver. Ok, a ver, vamos venga. Todos. A la entrada principal, ahora sí. Aquí está la puerta, bien. ¡Perfecto! A ver... Miren, no, no importa lo diferente que sea, todos son... ¡Vamos! ¡Finalmente Plaza Santa Fe! ¡Vámonos! Ok. Escaneen todos pero juntos. Escaneamos y nos vamos. Escanea... ¡Allá abajo hay! ¡Una! ¡Hay $50 allá abajo! ¡No me jodas! ¡Miren! ¡Ay, güey! ¡50 varos! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él en chinga! ¡Puta! ¡50 varos por esto! ¡Ahora sí! ¿Quién dijo un pinche vikingo, hombre? ¿Cuál es un vikingo? Le voy a comprar también un Andati. ¡Chinga! Okay. ¡Madre! ¡Andamos espléndidos! ¡Alguien acompáñame a la nave! Que otros dos se queden aquí, busquen. Va, voy. No. Tírala aquí. Voy. Tírala aquí. Hay que juntar basura aquí. Ok. Se tírala. Ok, vale. Cierto. Vamos. Llevamos explorando. ¡Hay que explorar de dos en dos! ¡Sepárense, pandilla! Vamos, vamos, Scoop. Tú conmigo, Scoop. Vamos. No, no, bueno, aquí... verga, Scooby. Aquí está. Voy. Scooby, aquí está re feo. Vamos. Ay, que ver conmigo, hombre. ¿Tu cola? ¡Ah! ¿Qué dices tú? ¡Hijo de la chingada! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, puro? Ok. Hola. Hola. Lexian, ¿ya te mataron? Hola. Ya estoy aquí. ¿Pero? Estoy con Joshua. Yo estoy aquí. ¡No mamen! Aquí, ay, aquí, ¡ese güey no es nuestro! Ese, ah, no, sí eres tú, ok. Güey, es que vi un cabrón caminando así, me cagué porque vi un cabrón así, no me salía su nombre. Vamos. Ok. No es un oficial. Hay un hombre muy locochón en este edificio. Ah, espera un momento, solo soy yo. Cuidado. A ver. Vayan escaneando porque no tenemos linterna. Oh, para no mames, ya estamos en los backrooms. Yo, ver, ¿por qué se quedan ahí atrás? ¿Por qué se quedan ahí? Yo estoy... tengo miedo, capitán. Yo estoy grabando, alguien tiene que grabar la experiencia. Ya los perdí, no mames, si me metí. Ay, ya no soy pendejo. Acabo de escuchar algo. Yo. Por aquí. ¡No vayas, no! Voy a agarrar a mi madre y me voy. Sí, mi mamá, escucho algo, puede ver. ¡Banda, ahí viene el hidrogel! Que me voy a la chingada, adiós. Ok, estamos jodidos. En el nombre sea de Dios, no sé qué va a pasar ahí hasta dentro de 3 días cuando salga el video. Tiene que conseguir basura para luego ir a la nave y a otro planeta para pagar la cuota con basura. Tiene cierto tiempo para pagar la cuota donde estarán las cosas. Tengo $50 en la mano. ¿Sí llegaré hasta allá? Me pregunto, si abro esa puerta, ¿seguirá ahí el hidrogel o se habrá ido? Vine a cumplir su venganza, corren. ¿O me puedo llevar 50? Déjalo ahí, vuelve. No abras. ¿Qué estará pasando ahí adentro? Le va a reportar por... Deja el chacacharro y ve por todo lo que dejaron. No lo dejamos esto. Tenemos como $12. Ok. A ver qué hay acá. Okay. ¡Oigan, hay que irnos! ¡El hidrogel! Ok, está, no hay nadie. ¡Banda! Voy a hacer el putísimo brinco a ver si hay algo de ese lado que está más iluminado.
tendría que haber algo. Salida de... Se parece un emoji allá. Lo peor es que no les puedo preguntar si saben dónde están porque... ¡Oh! Ok. Tornillo comédicamente grande. Ok. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Por qué este es mi mayor enemigo en este juego? Salida de incendios. Esta vez es fácil. Nos esperamos acá un rato. Ya valió un alga, te veño. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Me quedo acá un rato. O si no, me voy para el frente. No, afuera también hay criaturas. Lo verdes son los ítems, los rojos son los enemigos. Sí, ya sé. A ver. El hidro seguirá. ¡Hay una llave, chale! ¡Basura! ¡Banda! ¡Basura, basura, 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 banda! ¡Yo tengo basura! ¡Hay que irnos! ¡El hidro está ahí! ¡No! ¡Cuidado con el hidro! ¡Los veo afuera! Voy a la nave, voy a la nave. ¡Banda! ¡Banda, banda, banda! ¿Dónde estarán? ¡Banda! ¡Estoy afuera! ¡No sé dónde están! ¡Voy a la nave! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pendejo? ¡Ahí está! ¡Quédense ahí! ¡Quédense ahí! ¡Quédense por la entrada! ¡Ya voy para allá! ¡Banda! La entrada está para allá, ok. Perdido. Hay que dejar esta basura. ¿Hola? Bueno. Espera, espera, primero que nada, alguien se... ¿Hola? ¿Tú me tienes esto? ¡Hola! ¡Miren! También encontré esto. Vamos a ver, ¿cuánto...? Pues permítame. ¿Por qué se metió? ¡Vámonos de aquí! No sé. No sé, no, pero lo único que sé es de que eso que tienes ahí, Lex, ya no es un tornillo. ¡No entren causas! ¡Oh, se murió! ¡Vámonos! 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 Vámonos, vámonos. A ver, no se pierdan. Juntos, juntos. Recto, solo vamos recto, solo vamos recto. Fácil. Bien, perfecto. Bien. Cuidado porque puede haber una masa como en, hace rato. Se la pasaron buscando basura en vez de unas viejas. Pues, okay. Esa era la misión. Basura. Me cató cobrada más el frente. A ver qué hay acá. Ay, no, no entren en causas. No puedo. Ay. Aquí está, ok. Vamos bastante bien. God. Esta basura no la puedo dejar. Solo ponla ahí. Ahí está. No, no, no cabe. A ver, échala. A ver, yo creo. ¿Qué dice? Hands full. Manos llenas. Presiona G, presiona G. Ahí está. Oye, ¿y el Fredo? Échala. ¡Se murió! ¿No escucharon su fantasma? Oh, acá tengo creo otro. Que está muy lleno esto. Ah, mira. A ver. Ahí está, otro. Organiza, organiza bien. Organiza. Voy a abrir la puerta. Me dicen si viene un monstruote. Sí. Ok. Cierra esa puerta que se mete el chiflón. No me deja meterlo. Bueno, ni modo que se quede aquí con nosotros. Al menos juntamos eso. No, 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 ábrala, ábrala, tengo una idea. A ver. Estoy moviéndolo lo más que pueda. Ah, pendejo. Agarro todo y déjame ver si puedo echarlo esto primero. Sí, es lo que estoy intentando. No, no, saca todo. Sí, ahí está, ahí está. ¿Qué dice que no? Bueno, pues nos lo llevamos así, nos lo llevamos así. Ya tenemos el valor acá. A ver, vámonos, a ver qué tan lejos llegamos en la cuota. También para que el Fred reviva. Ya no estamos linternas, carajo. Bueno. No, no, vámonos de aquí, team. Vámonos, vámonos, échale. ¿Qué chingado? ¿Qué pasó allá adentro? Nada, se escuchó el Fred gritar: ¡No vengan, causas! No sé, tú te perdiste, nos abandonaste. No, lo estoy haciendo, está bien. Estimado Venota, se le informa que como parte de la comunidad científica me tengo que no puedo tener un progenitor. A ver, ahí está, ¿y el Fred? A ver, oye, ¿por qué dice que yo soy el más paranoico? No, el más paranoico es Fred. Ah, no, no, tienes razón. Ahí sí, ahí volvió. El más flojo de todos. El más flojo. Traje dos piezas de basura yo. Encontré bastante. El más flojo. Ok. ¿Cuánto tenemos de profit? A ver, alguien compre, por favor.
A ver, sí, compren. A ver. Sí. ¡Tenemos 4 pesos! ¿Qué? ¿Cómo que 4 pesos? Presionen la terminal y ahí les dice cuánto tienen. ¡4 pesos! ¡Tenemos 4 pesos! ¿Quién se los está robando, ¿Tienen? Hola. ¡Él es el que se los está robando! Hola. ¿Está desviando recursos? ¿Qué? ¡Tengo 4 pesos! ¡Yo que neutral se pagaba con el dinero de los contribuyentes, hijo de su puta madre! ¡Tengo vacía 4! ¡Vacía los bolsillos, vacíalos! ¡Apúrenlo, por favor! Está bien, tendré que dejar... Está bien. Aquí está. Esto es todo lo que tengo. ¿Te gastaste nuestro dinero en papel? ¡Es buen papel! Ahí está. Es el que ¡un no momento! ¡Esto es un manual! ¡Es el manual del ligue de Whatever Tomorrow! ¡Es chupa el perro de Germán Garmendiel! Ok, miren. ¡Es el chupa el perro! Tenemos que ir a la company, dicen, pero no sé cómo podemos ir a la company. A la Beer Company. A ver, capaz que está en el manual, a ver, léanlo. A ver, que alguien sí lo leo, yo sí voy a leer. Gracias, díganos, por favor. A ver, mucha escuela. Okay, yo no sé leer, pero tengo una buena ósmosis. ¡Está absorbiendo la información! A ver, con C. ¡Ah, que la Z! Z, a ver. ¡Ah! ¡Déjame leer! Listo, a ver, sí. Regresando a basura y vendiendo a la compañía. Mientras estás en tu contrato... Puede que tengas lujos, pero no son vacaciones. Se espera que regreses los materiales a la compañía y a cambio vamos a recompensarte con créditos de compañía. ¡Créditos de compañía! ¡Sí! ¡Créditos sociales! ¡Qué rico! Si es una tienda de raya, vámonos. Para vender cascajo. Es como vender cromos en la Steam Store. Tienes que no ir sirve. Al edificio de la compañía localizado en 71 Gordo. Cuando vendas cascajo a la compañía, sigue el procedimiento. Ok, aguanten. Aprendí algo por osmosis yo también. A ver, ¿qué? A ver. Ok. Si escribimos aquí company, así company... Nos lleva directo a la compañía. ¿Quieren que hagamos eso para que vendamos los boletos? ¿Por eso entonces? Confirmar. ¿Suficiente? Mira, pues sí es suficiente. Pues podrían. Vamos. A ver, ¿qué tal? Eso, tenemos que ir entonces a compañía. A ver. Vamos a la compañía. A ver. La convención. La convención. ¿Cómo crees que sea la compañía, Joshua? No puedo esperar a volver a ver mi baño. Mi cubículo. ¿De baño? Me damos en botellas. Ah, qué estúpido, no le he dado a la palanca. Tips para el trabajo. ¿Cómo se cambia de quién está? ¿Cómo? ¿Qué pendejo? La compañía. A ver, especificación. ¡Vamos a la compañía! Verde, un objeto de interés. Amarillo, un objeto que puede ser regresado a la compañía. La compañía. Un cascajo. Oigan, ¿dónde está el motor? Valor. A ver, llévense su basura, traigan su basura. ¿Dónde está mi tornillo? Que no es tornillo. Trae su tornillote. El tornillo comédicamente largo. Fred, te dejamos una cosita ahí para que traigas una lámina. ¡Estoy en el cuarto! ¡Para tu techo! ¡Para tu cama! ¡Qué boleto se salió de mi techo ayer, hombre! Se puede vender. Por fin, un lugar que está bien culero, pero es seguro. A ver, aquí está. Algo decía importante aquí. Esperen. Pon tu lámina. Somos recicladores. Tu sábana. Sí, listo. Dice que te alejes de ahí. Pero dice que es seguro la zona. ¿Qué pasaría? Sí. Tú aléjate, güey. Porque me. Es que decía algo así. Ya me alejé. ¿Y ya vendimos? ¡Aquí está! ¡Total 101! ¡Mucho dinero! ¡100 baros! ¡Con eso tenemos dinero! ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Compremos! ¡Ven! ¡Compremos! ¡Tenemos para el pisto, compadre! ¡Un cosacote, compadre! ¡Y unos abritones! ¡Ok! ¡Esto merece celebrarse, verga! Nos faltan 29 créditos para pagar. ¿Qué? ¿Pagar? Sí, o sea, ahí está. Deadline falta 0 días. Estamos en el último día de la deadline, creo. Ah, entonces, no se preocupe, mi reina.
Ahí veo cómo le hago. Pues... Lleva a los chamacos para el compel, hombre. Pues, vámonos. Entonces, pues a seguir chambeando, ni modo. Oh, ¡ay, qué pel! ¡Eh, abro! ¿Quién se quedó afuera? Objetivo: 24 pesos. Ok. Abre. Deadline now. Hay que darle, hay que darle. Hay que irnos. Now, es el último día que tenemos. Okay. ¿Qué pedo? Oh, ¿qué pasó? ¡Lo que apretaron! ¡No llegamos, no llegamos! ¿Qué hicieron, verga? ¡No pagamos! ¡No pagamos! ¡Ala! ¡Ala! No consiguieron la cuota. ¡Mierda! ¡Estuvimos tan cerca! ¡Nos faltaban 29 créditos! ¿Qué ha pasado? ¡Era mi primera chamba! Es el under, tú las XD, chambear o ser chambeado. Ok, podemos volverlo a intentar. Ahora ya sabemos. Y la vez... Ya sabemos qué estamos haciendo. Esa fue nuestra capacitación. Híjole. Ok. Capacitación, hombre. Banda, tenemos... estuvo difícil. Banda, tenemos 60 créditos. ¿Qué? ¡Qué rico! Tenemos 60 créditos. Ok. Oye, ¿qué hay pilas? O sea, lo gracioso es que si no hubiera comprado... ¡Pilas! Ok, a ver. A ver, acabo de ordenar una linterna. ¿Qué? Acabo de nuestro dinero. Necesitamos una linterna, ¿no creen? Más que una linterna, también necesitamos un comunicador pa... Los dejé callados. A que realmente ahora sí nos pot... ¿Cuánto cuesta el comunicador? A ver, tú nos guías, tienes la linterna para... No tengo la linterna. No mames, estos que compraste. Aguanta. ¿Te compraste un Funko? ¡Sí! ¡Y es del Hombre Araña! Cuidado, aquí hay fango. No, sí, no hay ahí fango. Hay fango. Vámonos, no venga, sé. A ver, estoy viendo. ¿No hay una nave por ahí? ¿O alguien tiene una linterna de pura casualidad? No. Uy, joven, ahorita no traigo. Se me quedó en la casa. Estoy para la otra nave. Vámonos entonces, a ver. A ver, vámonos. Aquí, vámonos. Llegamos. Ahí está la entrada. Vamos. Okay. Vamos por las escaleras. Oye, Lexian. Aquí están las escaleras, aquí a la izquierda. Oye, Lexian, ¿y qué vas a hacer con el dinero cuando nos paguen? ¿Esa cosa? ¿Qué es eso? ¡La nave navideña! ¡Esta cosa aterrizó! ¡Es mi pago! ¡Open! ¡Navidad! ¿Aló? A ver. ¡Hola! ¿Y mi Funko Pop? ¡Ay! ¿Qué? ¡Aquí nos envían las cosas! ¡Ay, tienes la linterna! ¡No te gastes la pila! Ok, guíanos, Lexian. Les dije que pagar el Prime era buena opción, men. Les dije que tenemos que pagar el Prime, hombre. Adiós. Los drones de Amazon. Adiós, cada vez más avanzados. ¿Quién diría que los drones de Amazon llegarían a Cuautitlán Izcalli? Y dudaste de mi Funko Pop. ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡Ahí abajo! ¡No lo ven volando ahí! ¿Qué pasa? ¡Presionen rojo! ¡No lo vieron! ¡Nos acaba de atravesar un enemigo! ¡Lleva todo loco! ¡Yo lo vi! Ok. ¡Lleva todo loco! ¡Vámonos yendo! ¡Tranquilos, chicos! ¡Soy doctor! ¡Tevez! ¡Mira para acá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Tevez? Yo también soy doctor. ¡Me ando tocando la rodilla! ¡Mire para acá! ¡Señor Tevez! ¡Mire para acá! ¡También soy doctor! ¡Tengo que diagnosticarlo, hijo de perra! ¡Me estoy tocando la rodilla, Fred! ¿Sabes para qué se hace eso? ¡No! ¡Ven! ¡Soy doctor! ¡Yo también soy doctor! ¡Estás demente! A ver, okay. Espera, aquí hay algo. ¡Es la hora! A ver, no. Toma. A ver, compraste, tú nos guías. Oh. A ver. ¡Ay, un regalo! ¡Es mío! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Es! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Basura! ¡Cállame! Bueno, ¡ay, güey! Déjala aquí. Déjala acá. A ver. Ok. Entonces guíanos, te ves. Guíanos. Ah, mira, ahora sí, qué diferencia. A ver. ¡Acá hay algo! Aquí tiene que haber basura. Sí, ya tengo una yo. Ok. ¿Qué más? Pero no está tan letal la compañía, ¿eh? A ver, vamos a ahorrar pila. No pagas. Bueno, este Airbnb está bien chistoso, hombre.
No nos dejaron ni toallas ni nada. Vámonos, cerrado, cerrado. Está bloqueado. Nada acá. Ah, acuérdense que hay llaves luego por aquí, así que tienen que ver para abajo a veces. Hola. Hola. Ey, aquí. Por aquí venimos, ¿verdad? De aquí venimos. Sí, de aquí venimos. Sí, 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 sí. Bien, a ver. Entonces podemos seguir. Ya vamos a mitad de pila. Bueno. No, tan rápido no. Guárdala, no. Guárdala. Sí, aquí solo. Ok. ¡Oye! ¡El gen! ¡El zombie! ¡Vámonos! Cierrale, ¡vámonos! ¡Ciérrale, ciérrale! ¡Ciérrale! Vos por otra puerta. Voy a dejar donde esté este pinche Airbnb. No mames. Me voy por otro lado. Por acá. Vengan acá. Por acá, okay. Terminando. ¿Dónde? Acá. Vale, vamos para allá. Vamos. Vamos para acá. ¡Ah, basura! La verdad sí está bien culero. ¡Ey, más basura! La verdad está. Yo de verdad afuera. Estoy buscando. No puedo creer que el Airbnb decía que tenía 5 estrellas al chile. Está la cama miada. Los vecinos son raros. Eran puras cuentas clon, compadre. Eran 10 cuentas clon diciendo: definitivamente volveré a repetir la experiencia. Bienvenido a la condesa, hijo de tu puta madre. Tenía que ser un hotel de zona rosa, hombre. A ver. ¿Basura? A ver. ¡Ey! ¿Aquí hay cosas? ¡Basura! ¡Ah, huevo! ¡Basura! ¡Tornillote! ¡Rápido, regrésala, rápido! Ya quedó. ¡No me dejes, por favor! Ya no hay nada por aquí. ¿Ya no hay nada? Lo único que queda era nada más lo que había del moquito y pero, ya. Sí, bueno, vamos. Creo que estaba. Sí, vamos al moco. Y si no, vamos a la nave porque yo igual traigo como 3 piezas de basura. ¡Miren! Okay. ¡Miren! ¡Aquí viene! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Agarran! ¡Ahí en el moco! ¡Vámonos! Mírenos bien, nada más, ahí. Acabándose en 4 horas. No vuelvan a entrar, porque si no se los van a matar como a mí. Lo dejé todo mojado, no entren. Mírenos nada más. Espera, ¿saben qué? ¿Qué? ¿Se acuerdan que la otra vez había escaleras en los costados? Aquí también hay. Ok, pero ahorita volvemos, Fred, vamos a dejar esto. Sí, vamos, bueno. Vengan, ya se está alocando, vamos a apurarnos. Ya va a oscurecer en un rato. ¡Qué orgulloso! Bueno, después de las 10, ya no hacemos ni madres. A las 10 se cierra el Metrobús, hombre. En lo que llegamos para allá, nos va a dejar el último. Si nos y piden, ya vale madres, nos si quedamos nos, en Indios Verdes y luego, ¿qué hacemos? Si nos piden una pizza a las 9, ya no. 29, bueno, 60. Esta aquí la roja, aquí. No 29, cabe. 60. ¡Ah, vale, 69! Tírala, ahí está. Eso es. Tira la puerta, por favor, que me da frío. Todavía es de día. Miren, todavía es de día. Vamos a la compañía y vamos a vender lo que tengamos. A ver qué tal. Sí. Vamos. Veamos. No. Esto ya cerré. Ahí ok, está. ok. Miren, ok. Vengan acá. Pasa ¿qué, algo. ¿Qué pasa? El último día la compañía compra todos los objetos por el valor de 100%. Si ahorita vamos, nos van a comprar lo que tenemos al 30% de lo que vale. Puchín, bueno. Esos momentos de que perder el tiempo, vámonos de una vez. No, hay que guardar. Hay que seguir, son las 5 de la tarde aquí, todavía hay que seguir más cascajo. Pero mientras sube ya sol, podemos hacer cosas. Me da miedo Indios Verdes. Tú sabes que me da miedo Indios Verdes. Ya, hombre, tienes que quitar el miedo, men. La compra si no, Brian va a oler el miedo, compadre, te van a navajear, hombre. Tienes que ir sin miedo, men. Vendan en el día cuando cero. Cuando veas que trae los ojos rojos y está acercando la mano a su cangurera, no lo mires a los ojos, hombre. ¿Por qué usaría una cangurera, Fred? ¿Qué le estoy exacto. haciendo? Espérame, ¿qué le estoy haciendo a la linterna? Para allá, no, para acá. Para acá. Aquí, otra para entrada. Para el costado, recuerda. ¿Dónde? Principal ya no. Para allá. Principal ya no. Sí, ahí está el Gomi, vámonos. Dejaron bien mojado el Airbnb. Oigan, ¿alguien más le parece que hago esto? ¿Qué? A mí sí. El giro. Parece que tienes luz en el corazón. No sé por qué está haciéndole así a la linterna. Bueno, se mueve, rompes tu brazo para girar la linterna. No sé por qué lo estoy haciendo. Alguien tome la linterna, yo ya no puedo. Es como en el Happy Wheels. A ver. Fred. No hay nada. Fred, toma la linterna. Basura. Es una mina. ¿Quién fue? ¡Ay, mi garganta! ¡Ah, era una mina terrestre! ¡Era una mina, niña! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Me emocioné!
Los del gas. ¡Apaga el auto! ¡Toma la linterna! ¡La linterna! ¡Llévate la linterna! ¡No, no! ¡No dejes la linterna! ¡No dejes la linterna! ¡La linterna! No, pero él tiene más valor nosotros, men. Tiene más valor nosotros, compadre. ¡Vamos, Dex! ¡Tú puedes! Les dije que olía gas. Les dije que olía. ¡Llévala a la luna por mí! Este es el momento más romántico que he visto en toda la historia de mi organización. No, Alexia, ¿qué estás haciendo? Espero que sea mi cuerpo por lo menos. No puedo recuperar mi cuerpo. Claro que no, ¿hay alguien ahí? Me llevaría a mí primero. ¡Hola! ¡Lexian! ¡Hola, Alex! Para mí, Ano, qué grande. Para mí que fue el Fred. Compañeros. Para mí que fue el Fred. Qué grande. Among Us. ¿Yo qué? Yo no hice nada. Está dejando el cuerpo tirado. Pero sube yo el cuerpo, verga. Yo me acerqué para robarme la basura primero. No más prendió el humo. Fue porque dije, tiraste no. La linterna ahí, te ves. ¿Ves lo que hiciste? Ya valió, verga. ¡Ay, cabrón! ¡Hala! ¡Vete a la nave! ¡Vete a la nave! ¡Vete a la nave! ¡A la nave! ¡Vete a la nave! ¡Súbete a la nave! ¡Súbete a la nave! ¡No mames! No llegó a la nave. ¡Ya valió! Vale. ¡Ah! ¡Y dejaste la linterna! ¡Lex! ¡Dejaste la linterna ahí, cabrón! Bueno, por lo menos el cascajo llegó, así que... ¡Bueno, es que me dio miedo! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Espérate! Creo que perdíamos todo, ¿no? Si morimos todos, perdemos todo. ¡Lex! ¡All Scrap Lost! ¡La puta madre! ¡Hola! ¡La basura! ¡Está vacío! ¡Sí, sí! ¡Si morimos todo! ¡Si morimos todo, perdemos todo! ¡Ah, no mames! A ver, a ver. Hay que tener cuidado, por ¿sabes? Eso les dije, después de las 10 ya no vamos al Metrobús, hombre. Yo les dije que nos fuéramos. Me salió el Brian, compadre, acababa de llegar a su mona de guayaba. ¿Qué esperabas? ¿Qué aprendimos? Banda, acérquense, acérquense. No solo eso, nos penalizaron 36 créditos. Ya no nos alcanza para nada más. Perdimos no todo el dinero. No mames. Yo aprendí que no tenemos que juntar mochilas misteriosas del suelo. ¡Puta madre, Lexian! ¡Ah! Ok. Era mi institución intermedia, mi universidad. No mames. Ok. A ver. Sigue. Pero ¿les gustaron los fuegos artificiales? Cuidado, cuidado. Que aquí va a ser lo del fango, el fango, el fango. El fango, el fango. Cuidado, cuidado. Tengan cuidado, tengan cuidado. Vamos. Alguien se cayó ya. Listo, vámonos. ¿Si es el fango? No, aquí no es. Creo. Yo me voy. Aquí no hay. ¿No? No, ay, no. ¿Qué pedo? ¿Qué explotó? Algo explotó, fui yo, disculpen. Ay. ¡Catapuches! Veo que el desayuno es muy bien. ¡Rápido! ¡La escalera! ¡Hay que apurarnos! ¡Yo no me puedo bañar! ¡Yo no me puedo bañar, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Capa protectora! ¡No! ¡Mi olor a ovo! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Las viejas se me van a acercar! ¡Virga! Yo voy. No los vuelvo a acompañar. No nos vuelvo a acompañar a Tlanepantla. ¿Qué pedo? No me sirve mi. Ah, no, sí sirve mi escalera. Vamos entonces, venga. ¿Para arriba? Vamos para arriba. Arriba. Y luego es para abajo. Acá hay una puerta. Un insecto chistoso que tiene cuernito. Ay, qué pedo. Fuga de vapor detectada en el área. Ah, chinga tu madre. Entonces no podemos ver naturalmente. No. Vámonos. Bueno, para abajo. No puedo ver ni madres, no veo ni madres, la verdad. Uy, ¿dónde estoy? Oigan, intenten no morir, tenemos 9 créditos, nos alcanza para un Pau Pau. Nos alcanza para un Pau Pau, no, nos alcanza para el desayuno del Diffman. Me van a dar mis hojuelas sabor a serrín. Por aquí hay algo. Aquí no hay nada, Oigan, aquí hay algo. Voy para allá. Vamos para acá porque no hay otra. ¡Me robé algo! ¡No mames! ¡No mames! Hay un chingadera, venga por acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una chingadera ahí, mira, hay un SCP. Oh, esto se va a poner bueno. En la cerca de la entrada hay un SCP, compadre. Yo, el Fred, yo. Mataron al Tevez y mataron creo que también al Joshua. No, yo estoy aquí.
Ok. ¿Y si...? ¡Sí, los jaló las patas, men! ¡Sí, los jaló las patas! ¡Están a ver, cerca a ver, de entrada! A ver, yo pregunta. Aquí estoy. A ver, ¿me escuchan? Fue al Tevez. Ok. Mira, creo que esta cosa es la energía que ocupa nuestra nave que... Se apilló un aparatito en la nave, mira. Ajá. ¡Ey! Creo que eso es importante, ¿eh? ¡Oh, sí! La cosa que dice que necesitábamos una cosa de batería, ¿verdad? Sí. Aquí. Pero mira, regalo, yo lo también. Regalo. Ahí está. Pero a la verga. Tengan cuidado de ir por la entrada. No mames. Está la cosa ahí. Está la cosa ahí. Verga. Ah, no puedo. Mis compañeros. Por acá. Por acá, hay otra puerta, podemos escapar por acá. No puedo estar en los streams, pero ánimo, TV. Gracias, Retotor. Oigan, y sé que parece. ¿Creen que no lo estoy leyendo, pero estoy leyendo con esto? A ver. Así que. Vamos a ver qué tal. Ya se fue. Por favor, salgan de ahí, por favor. ¿Podríamos llevar esto y chingue a su madre? Sí, mejor. Vamos, parece que está despegado. La chingada. Vámonos. Oh, ya. Ya la chingada. Vámonos. Chingue a su madre, ya. Qué espanta, ¿no? No, vámonos. Lleva el tornillote. Háganme orgulloso. Tevenauta, si oyes esto, qué rico, gracias. ¡Cúrale! ¡No mames! ¡Córrale! ¡No mames! ¿Qué pasó? Estaba viendo a alguien tipo... ¡Ahora qué chingado pasó! Vamos, Lex. Todo depende de Lex. Mira, simple. Okay, presiona clic derecho. Presiona clic derecho. Con eso forzamos a que la nave se vaya. Presiona clic derecho. Supongo que sí, para algo, no te... Presiona clic derecho. Con eso forzamos que la nave se vaya. No sé qué hacer. Lexian, presiona clic derecho. Ahí está. Regresa al 357, un voto ha sido puesto y el piloto automático se irá más pronto. ¡Ah, bueno! ¡Podría ir atrás! ¡No puedo! ¡Maldito Luca! ¿O no? ¿Sabe qué? ¿O no? ¿Puedo arriesgarme? No, Fred. Después de que caiga con estos rayos. ¡Fred, no lo hagas! ¡Fred, no! ¡No! ¡Escúchame, no lo hagas! ¡Fred, soy tu consciente! ¡No, se va a llevar que me lleve limusina, men! ¡No, venga! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Exacto! ¡Listo! ¡Ya! ¡Qué grande! ¡No puede ser! ¡Ay, cabrón! No mames, ¿y ahora qué? ¡Estás en problemas, Fred! ¡Oh, no, Fred! ¡Se fue la luz! ¡Puta madre! ¡Se tronó el transformador! ¡No mames! ¡Usa la energía que tiene! ¡Chingada madre! ¡Se tronó el transformador, men! ¡Empezó la nave! ¡Pila! ¡Ya! ¡Nos fuimos! ¡Banda! ¡Nos fuimos! ¡Ganamos algo de dinero! ¡Listo, men! A ver... ¿Ya? ¡Listo! ¡Por lo menos tengo 50 varos! ¡Algo es algo, men! ¡Tengo 50 varos! ¡Tengo esta cosa! ¡Oye, por eso! ¡Listo, men! ¡Demonios! ¡A huevo, men! ¿286? ¡Vámonos! ¡Puro pinche chambear! ¡Esta generación de cristal no aguanta! ¡Ya no aguanta ni siquiera un rayo, hombre! ¿Por qué no tenemos luz? Creo que es apagar. ¿Alguien puede poner? ¿Cómo aquí den? No se puede poner, no sé para qué es eso. Recuerde, no, pero mira, con eso lo podemos vender bien, son como 80. Así que mínimo déjalo acá al lado. Miren, según me estaban diciendo ahorita en el chat, alguien tomó esa batería grande y quitó toda la luz del nivel. Oh. Así que ¿quién quitó la luz del nivel? Soy la CP, buenas tardes. No pagaron, hombre. A ver si pagan el bimestre para la próxima. ¿Esta era la luz del nivel? Sí, esa era la luz del nivel. Alguien maté al TV. ¡Ay, qué tonto!
Se fue la luz por un trueno en medio de una tormenta eléctrica. Me recuerdo la casa. Ok, pero tenemos 80. Nos faltan 50 y tenemos un día entero todavía. Yo creo que así se arma. Okay, pues salgamos. Yo había visto que aquí hice. En la terminal, si pones Moons, te dan otra luna. Espera, me doy cuenta. Dice, está tormentoso, monitoreando. Espera, ¿sí? A ver, ¿qué pasa, Alex? ¿Qué pasa? ¡Oh, shit! Está igual que el otro. ¡Ah, no mames! Ya saben. Ya se la soban. Si van a tener metales, tienen que tirarlos de vez en cuando. Ok. Así cuando les caiga un rayo, irse corriendo, como lo hice yo. O pueden no tenerlos seleccionados. Si les deja cambiarlo, como yo. A ver. Ok, vámonos de aquí. No. Listo, a ver. Vámonos. Ahora sí, a ver, intentémoslo. Vamos, a ver, letalosos. Ver, distancia, de cada uno, distancia. Listo. Todos desperdigados. Como si fueran mi familia. Ay, yo lo creo, yo lo subo. Todos en filita india, me vamos para el Six Flags, hombre. Nos van a matar. Vamos para el Six Flags de parte del Kinder, chinga su madre, día del niño. ¡Kitsania! Oigan, esto no es aquí, no es el viaje a Kitsania de la universidad. ¡Uy! Mira, compadre, llegamos a Six Flags, es la cabaña del tío. ¡Basura! ¡A huevo! Bueno, me voy a la nave, nos vemos. Necesitamos ahora buscar más todavía. Dejen la basura ahí. Allá al lado hay una puerta. Ahorita parece que no tenemos. ¿Por qué bajan? Acá hay una puerta. ¡Aquí hay más basura! Acá hay una llave. Déjala ahí. ¡Llave! Tengo una llave. Ya la puse en la entrada. Guárdala. Ok, tenemos suerte. Este es el más iluminado hasta ahora. No está tan feo. La verdad que sí. Bueno, a ver, la criatura. Bueno, fuera del cuarto. Hay que recordar el camino. Ok. Fuera del cuarto rojo de la perdición. A ver. Ah, eso es la pared en blanco. Vámonos. Es callejón sin salida. Ay, pero viene spooky. Vámonos. ¿Dónde andan? ¡Ey! Llave. ¿Otra? Yo igual tengo una llave. ¿Dónde? Yo igual tengo una. Córrele. Yo igual tengo una. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ah, que la verga! A ver. ¡Suelte! ¡Suelta! ¡Ah! Ya, listo. ¡Volt! Ahí está. A ver. Encontré una lata de. ¡Pepinillos! A ver. ¡Pepinillos no poli! Gracias, Dios, finalmente. Aquí soy que el pepinillo social. ¡Soy letal pepinillo! Finalmente, venga. Algo útil. Ah, oigan, acá está la puerta para incendios. Recuerden que hay otra salida acá. La cosa. Recuerden que hay otra salida por si tienen, la necesitan. Sí. A ver. ¿Alguien me pone la piedra de huevos? Aquí no hay nada. Nada. Subimos. Déjame. Espérense. Oigan, espérenme. ¿Qué? Metal. Acá hay cosas, pero no me dejan agarrarlas. Ya la tengo. Ok. Ah. Pepinillos. Okay, sigamos. Oye, aquí también hay la caja de fusibles. Ah, cierto. Podemos apagar las luces si quieren. No se preocupen, tengo carrera técnica en la secundaria. Fue secundaria técnica, compadre. Me sé hacer electricista. Cabrón, ya no se prenden. Rayos, ya no prenden. Cabrón. Cabrón, ¿qué hiciste? Chitrolas. Vamos, vayan a la salida. Vayan a la salida de emergencia. Hay una salida aquí al lado. Vamos a la salida entonces, chingue su madre. Hay una salida de emergencia aquí enfrente. ¡Ah, sí, era de emergencia! ¿Verdad? Sí. Aquí está la bomba de emergencia, vámonos. Oh, ahí cuidado, está. Cuidado, quítense. Ver, el metal, sepárense. ¿Qué? ¡Ah! ¡Como el Doctor Who! Espera que le caiga el rayo. Oye, ¿y qué pasa si no ponen la, su...? Sí, no la traigo seleccionada. ¿Es una advertencia de te va a caer el rayo, man? No la seleccionen. ¡Oh! ¡Ya vi! Solo cambien el ítem que te... ¡Joshua! ¡Escúchame! ¡Brillas! ¿Qué? ¡Ya lo mataron, este verga! Antes de que se caiga el rayo, brillas. Te vi brillar. Si ven que el... Estática. ¡Ahí va! ¡Te va a caer un rayo, cabrón! ¿Lo brillé? ¡Ahí está! ¡Sí, brillas! ¡Brillas!
brilló, perdón. ¡Oh! 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 ¡Déjame llegar! ¡Déjame llegar! A salvo, a salvo, a salvo. ¡Fred! ¿Dónde estoy aquí? ¡Estoy en la entrada! ¡Ya se murieron estos dos pendejos, men! Ahorita venimos por ellos. A ver. Ah, bueno. Listo. Vamos saliendo. Te aparece. Estás brillando. Pero, estoy. Mira, estamos en techo. No me va a caer un rayo. Ah, ok. Te pones a brillar mucho, man. Sí, ya. Es lo que dije. Mira, esa. Voy a llevar estos dos cuerpos primero que nada, man. Ok, vámonos. Voy a llevar primero los cuerpos. Si quieres, del otro cuerpo está a la derecha. No, voy. Ah, bueno. Ah, se me pasó. Pendejo. Ahí está. Ok, vamos a tener esto acá. Vamos. Estoy al lado. Mira, voy por el cuerpo. Voy por la cosa de la entrada. Tú ve por el otro cuerpo. 5 varos el cuerpo. Vamos, voy por el cuerpo entonces, man. Vamos. Va, mira, ve por el cuerpo. Yo voy por la cosa. Va, corre. Voy por la basurota. 5 varos, no se preocupen. 5 varos son 5 varos. Son un pasaje de Metrobús. A ver. No es cierto, es uno de metro nada más. Metrobús están 5 pesos. ¿No? Ahí está. Ya no cuesta 5 varos, cuesta 6 el del Metrobús. Siempre ha sido así. ¿Qué pasó mientras me fui? ¿Cuánto tiempo me fui? Vámonos. Presiono G y empiezo a brillar. No por ellos. Es un doctor. No sabías lo que decían esos libros, pero veías las fotos y ahora estás aquí. ¿Qué vas a dejarlo ahí tantito? Corre. ¡Uy, hijo de puta! ¡Estoy acá! ¡Ah! ¿Cómo lo subo? ¿Esa cosa dónde está ahora? ¡Chingada! Ahora sí, vámonos. ¡48! ¿Y Fred? Les va a volver, ¿verdad? Es luna roja, cuidado, TVNauta. No se ve roja. No puedo dejar a Fred, él trae un... Ya quedó, sí. Están muertos. Ok, nos vamos. No vale la pena 10 varos por ustedes, lo lamento. Yo creo que tenemos suficiente. Si vendemos esto a $100 cada uno, sí se puede. Desist. Sí, sí, lo habían matado. Ahí estás. Ahí está. Ok, déjenme. Yay. Déjenme ver en cuánto está comparando la compañía. Menos 40%, chinga tu madre. ¡No mamen! La compañía está comprando 77, pero hay que hacerlo hoy. En el nombre sea de Dios. Vámonos. A vender. Yo digo que sí se arma, aunque sea el 77. Por lo que veo, ¿sabes qué? Cuando se nos muere alguien, nos ponen más impuesto de lo que nos van a pagar. Ok. Ahorita nos van a restar el 40% de todo lo que valga. Pero los pepinillos. Nos salvarán. Sí. Vamos entonces a vender. No le di a la palanca, qué estúpido. Venga. Ok, hay que irnos apurando porque nos van a sacar de acá. A ver. Yay. Y luego también esta chingadera.
Vámonos. A ver, va. Vamos al monte de piedad, hombre. Oigan, hoy es 100%. Sí, yo pues. ¡A huevo! ¡A huevo! Ok, traigan todo, traigan todo. ¡A huevo! ¡Ya lo hicimos! ¡A huevo! Mamá, sí voy a tener. ¡Sale mi deuda con el Copper, a huevo! ¿Nos quedan más cosas? Por fin podré tomarme un Open English. No tengo más. Finalmente voy a poder finiquitar y tal, hombre. ¡A huevo! La moto, finalmente podré vender la moto. Déjate. Cierto, no quiero más impuesto. A ver, a ver. 257. ¡Sí! ¡No mamen! ¡No nos van a matar! ¡No nos van a matar! ¡Baila! ¡Vamos a vivir otro puto día! ¡Voy a vivir otro día! ¡A huevo! ¡Vieja! ¡Tráete al chamaco de la ¡Tráete al chamaco a Cuapa! ¡Hoy vamos a cenar rico, hombre! ¡Hoy vamos a comprar los papos, verga! ¡Hoy se anda el gordo! ¡Ay, mi gordo, cómo crees! ¡No, pues ya! ¡Hoy comemos como reyes, vieja! ¡Ya mañana puro pinche frijolito y pan! ¡No se preocupe! A ver, ¿qué opinan? Joshua, Lexan, ¿qué opinan? ¡Finalmente lo logramos! ¿Qué harán con él? ¿Qué harán con su paga? Hoy sí se vienen las pinches caguamas a huevo. Vamos. ¿Joshua? ¿Amigos? Ahí está. ¿Amigos? Hola. ¿Amigos? ¿Amigos? ¿Sí? ¿Por qué sí? No, ¿por qué solo me hablas tú, Fred? ¿Qué pasó con los otros dos? Pero sí lo estoy oyendo. Yo no los oigo. A ti de por sí te estoy entrecortado, te ves. No me digan eso. A ver, déjame ver cómo va el stream. El stream va bien, no he popeado frames, pero no los oigo. Ok, a ver, Lexian. Hola. Está, hola, los escucho. Sí. ¿Ya? Yeah. Ah, ok, Naisu. ¿Qué dicen? Hacemos una última ronda de 3 días. A ver qué pedo. ¡Vámonos! Venga. Chingue su madre. ¡Vámonos! ¡Finalmente! ¡Ah! ¡Somos rentables, cabrones! ¿Quién se quedó fuera? Ven acá, cabrón. ¡No! ¡No! ¡Abran! ¡No, qué! ¡Abran! ¿Qué pedo? ¡Abran! ¡Ah! Porque dejaron al tío afuera. Venga, listo, ya. Seguramente si me muero, si me voy a dejar ahí. Sí, lo más probable. A ver. Fauna. Ajá. Desconocido. ¡Jota Rich! ¡Yay! ¡Ganamos 10 baros extra por. 10 baros extra por chambearle, las horas extra. Ahora, sí me pagaron mis utilidades, qué rico. Ahora quiere 265 la chingadera. Ok, pero tenemos dinero. ¡Ah, chinga tu madre! Ok, voy a comprar 4 linternas para todos, ¿ok? A ver, 4, okay. Sí, 4, sí. Ok. Cómpralas. Ok, voy a gastar 60 de nuestros créditos. Todos vamos a tener una linterna. Si se mueren, tiren la linterna al suelo. Mira, mejor hay que ahorrar. Dos linternas. Solamente dos, lo que les dije, para poder separarnos y realmente poder comer el terreno rápido. Sí, dos linternas. ¡El güey no me deja ver! ¡Estoy comprando mierda! ¡No! ¡Compré 10 Funko Pops! Bueno, ¿ya qué? Listo. Okay. Se ve lindo mi cabello. En la terminal, si pones moons, te dan otras lunas para ir. Tienen 3 tiers de dificultad, además de los vacas, que son más peligrosos, pero dan buen dinero. Ok, ahorita probamos una luna. Sí. Ah, bueno. A ver. Vamos. No. A ver. Estamos en el Amazon. Estamos en el mismo pinche lugar. Seguimos todavía ahí, men. Vámonos. Ahora sí, vámonos. No, joven, es que me dijo, usted puso mal la dirección, me dijo que aquí era su destino. Pero me cobró 100 varos. ¿Pero ese es su destino, joven? ¿Para qué lo pone así? ¿Listo? Ok, ahora sí. Ahí está. No, todavía no, eso es como 7 Gordion. Y este es el lugar de la compañía. Creo que tenemos que... Ok, voy a poner la luna aquí. Ponla, sí. Ok. Aquí es donde está la compañía. Company building, maya 30%. Route. Se cagaron un día, no mames. ¡Ya voy! No. Route. Ok, si nos cagamos un día, ya valió madres.
Ah, ya voy, estoy intentando. Que perdimos las linternas. ¿Cómo que perdimos las linternas? ¡Puta! No, acá todavía me sale. Sí, ¿verdad? Me sale que los items siguen en ruta. Ok, Moons, aquí está. Ok, perfecto. Okay. Pinche Prime grande, enorme. Ok, ¿cuál será esta? Experimentation, Assurance, ¿será? Assurance. No, eso es seguro. A ver, suena chido, a ver. Asurado. Yo soy doctor, yo sé de lo que hablo. Esa es la técnica con la que haces. Con las haces degradados. Listo, ok. De degradado, haciendo simplemente líneas. Soy doctor. Estoy aprendiendo. Banda, pude escribir palabras en la tecla. Sí está funcionando mis cursos. Abandonado. Ajá. El terreno está. El no terreno sé. Está chistoso. Fauna, ecosistema. Ta. Territorial. No sé. Oh, no. A ver, juntos, vámonos. Vamos juntos. ¡Sí! Venga. Beautiful. Abandonado. Vengan. Oye, esto está diferente, ¿qué pedo? Oye, esto ya no es el mismo bioma, la verga. Hazard level D. ¿A dónde chingados nos traje? Estamos en D. Ok. No mames, llegamos. ¡Tebes, nos trajiste Cuernavaca, no mames! Ok. No. Bus. Ok, escaneen. Encuentren la puerta. Ok. Por acá, seguramente. Sí, mira. ¡Acá hay una calabazota! ¡Vengan a ver la calabaza! Oigan. Nadie. Ahí está. Nadie quiso ver la calabazota. Ok, al menos tengo las linternas. Pero no, nadie quiso ver la calabazota conmigo. ¿Dónde está la...? Déjame agarrar mi linterna. Sears de nuevo. Como en el Sears otra vez. ¡Pendejos! ¡Dejaron las linternas atrás, animales! ¡Estamos arriba! ¿Dónde? ¡Aquí estamos! ¡Mira! ¡Voltea a la izquierda! ¡Dejaron las linternas ahí atrás! ¡Señálelo por menso! ¡Mírenlo, está abajo! ¡Yo tengo las linternas! ¡Bravo! ¡Yo tengo sus linternas! ¡Mínimo encontraron la entrada! Vamos con esa, man. ¿No vieron la calabazota? Oigan, ¡deja de bailar! ¡Oye! Ese puto juego. Me voy a esconder. ¿Dónde chingados está? Por aquí. Ah, aquí está, ya lo vi. ¿Qué es ahí, verga? ¡Tengan! ¡Sí! Ahí está. Vámonos. Dame. Apenas que la ves, una de esas lamparitas chinas, ni siquiera es una lamparita buena. Pero funciona. Ahí dejo la otra. Hay cosas volando. Pasaron cosas volando. ¿Dónde? Allá sí, ya las vi. Oh, perre. Oh. Avancemos mejor. Pero o sea, como sea, hay que encontrar entonces dónde acá, está. Por allá. Ahí está la entrada. Por allá. Vamos. Tengo yo linterna. ¿Y quién más tiene linterna? El Tevez, ¿verdad? No, yo no tengo. ¡Oh! A ver, Tevez, reprodúcelo. No tengo nada. Tener el log. Lo agarré. Supongo que eso es solamente el olor, men. Sí, perdón, creo que te estás... ¿Cómo llegamos por allá arriba? ¿Dónde está No, es por acá, tenemos que... Ah, ¿saben por dónde? Hay que irnos por la tubería. Por donde está el... Ah, cierto. Por la tubería. Miren, estamos jodidos. Es la única forma en la que veo que se puede subir. Oye, Joshua, ¿vienes adolorido o qué te pasó? Es que tu personaje se mueve raro. ¿El mío? Sí. Ah, se están acortando, man, de por sí. Ya, deja de decir que se me anda cortando, no es cierto. Mi chat dice que me escucha perfecto. Ok. Hola. ¿Me encuentran por ahí? ¿Y la entrada? ¿Y el túnel? No. No, pues no hay dónde. Aquí está el túnel. Marcaba por acá túnel, ¿no? No, era para acá, vengan.
Hay que regresarnos a la nave y de ahí ir a la izquierda. Ya vieron que está generalmente para la izquierda. No, está ahí enfrente. Tipos, está allá. Sí, 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 pero hay que rodear todo por aquí, mire. Ok, ok, por aquí. Ok, estás apuntando. Yo en ti confío. Ahí hay un chingo de moscas, cuidado. Ah, la casa del Frot. Ah, no hay pedo. A ver, guarden lo de correr, guárdenlo, por si acaso. Miren, yo estoy aquí, venga. A ver. ¡Oh! ¡Hazme una calabazota! ¡La calabazota! Jimmy. ¡Vieron la calabazota! Oigan, tenemos 10 horas, la nave se va en 10 horas. ¡Ay, verga! Entonces, dos. A ver, quédense ahí. Espérense, quédense ahí. ¿Dónde está la pinche entrada? Oigan, miren. Vénganse aquí. Pónganse para que los tome una foto y me acuerde cuando mueran como si fueran yoyos. Ahí está. Soy el juego XD. Mira, yo voy a estar ahí. Ahí está. Mira, espera. No, para que sea realmente. Están mis mejores amigos en el. Ahí está, perfecto. Esta es la imagen que va a flashear en mi cabeza cada que ustedes se mueran. Imágenes que van demasiado duro. Imágenes que van durísimo. Sean libres de screenshotear. Sí. ¡Iggy! Vámonos entonces para acá. Creo que sí hay que hacer toda la maroma para llegar allá. A ver. Cheluna. No mames, sí. Onda. A ver. No vuelvo a hacerle caso al chat. Que me dijeron, vete a una luna. No, pero es que Cheluna toda fea. ¿Dónde? Ah, por allí. No, venga. Estoy. Oigan. Okay. No mames, ¿cómo chingados subimos por acá? Entonces, a ver. Ok, está. Espera. Desde el mismo lugar. ¡Hola! ¿Dónde es? ¡No! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Me estoy hundiendo! No. ¿Verdad? Ah. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Creo que me está! ¡Ah, porque está! ¡Están clipeados juntos ustedes! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Listo! ¡Ok! ¡Ya! ¡No! ¡Vamos en chinga! ¡Es por el camino! ¡Es por el camino donde dijo te ve al inicio! ¡Yo tenía razón! ¡Vamos! ¡No! Vamos, chingue su madre, a ver, podemos, tenemos todavía... ¡8 horas! ¡Vengan! Hay que llegar al call center. Es por acá, ¿no? No creo. Sí, entrada principal es ahí. ¡Ah! Exacto. ¿Dónde chingados andan estos pendejos? Este es el momento donde el protagonista solo ve el espacio antes de que se muera. ¿Dónde están estos? ¡Oigan! ¿Dónde están? Ya lo escuché, Alteves. ¡Estoy en la entrada! ¿Dónde estás, verga? ¿Encontraste la entrada? ¿Dónde estás? ¡Tipo! Hola, aquí estamos, estoy llegado. Perdón, el Tevez ya se quedó. Hola. Ya se quedó pasmado. Ando pensando. La absoluta belleza del mundo y solo se quedó admirándola. Qué grande el Tevez. No mames, te cuento la pinche entrada. ¿Cómo llegamos a la pendeja entrada? Miren, háganme caso, vienes acá. Vamos. Te subes a esta purroca. Haces parkour y puedes cruzar. Pero ya son las 6 de la tarde. Ahorita me subí, mira. Ay, verga. ¿Ven? Ay, güey. Vámonos. Ya te mató. ¿No? ¿No sufres daño por caída? Sí, sí tienes. Puta, qué rico. ¡Ah! Me dañé por caída. Bueno, vámonos. ¿Y si nos vamos qué babosos, yo y no. ¿Y si nos vamos a otra luna? Creo que acá no va a servir y estamos perdiendo el día. No mames, ya perdimos todo el día, hombre. Entrada principal. A ver, vámonos. Yo me voy a quedar en la nave, ya no queda de otra. Ahora sí. Bueno, chat,
Tenemos un rato para nosotros dos, porque esos güeyes están lejísimos y yo como mínimo tengo que estar aquí para presionar el botón de irnos. Así que a ver qué pasa. ¿Los oigo? Ya sé yo que en Cuernavaca no había ni madres, hombre. ¿Por qué me convenciste de venir a Cuernavaca? Los va a asustar a que hace ver la nave. ¡Ave, verga! ¡Abre! ¡Vámonos! ¡Señor! ¡Señor! ¡No! ¡Abre! ¡Usted debe 10,000 balas al cóper, hombre! ¡Abra! ¡Nos van a cobrar! Ok, oh, hola. Esa fue una pérdida de tiempo. A ver, sí. Eso. Cada día más cerca de pagar la cuota. Cero. Bueno, una C. Ah, no mamen, ya son las 12 de la noche. Oigan, banda, ¿les parece si lo dejamos hasta acá? Es que ya son las 12 y sí, la verdad quisiera, ¿cómo se llama? Mañana tengo cosas que hacer. Todavía tengo que acabar de lavar cosas de final de pa. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Menos qué? Ay, chingada madre. ¿O podrías no lavar? ¿O podríamos no hacer... frío allá, ven? ¿O podríamos no hacer nada? Ay, no. ¡Oh, pendejo! No, ya no estamos en el grupo de Discord, sí, cierto. Esa. Hola, hola. Yo creo que hasta acá le dejo por el momento del día de hoy. Además de que... Bueno. Además de que esa partida estaba jodida, no había forma de que consiguiéramos 250 antes. Sí, podíamos, claro que sí. No, pero el último que se iba a perder. La verdad, estuvo chido Little Company, está mejor de lo que esperaba. Apenas aprendimos cómo jugar. Pues yo jalo otro stream. Ese fue un gran tutorial, yo sí la armo. Bueno, también. Más como que me digan cuándo y listo, yo sí, es que está chido. Está sin pedo. Fue un buen tutorial, tiene razón. Hay que esperar a que lo actualicen para que ahora sí podamos sacar contenido. Eso nunca me ha detenido. Muy valiente de tu parte asumir que yo saco cosas, te ves. Lo dice el tipo que sacó un video hoy. Pero no lo entiendes, te ves. No. Era gracioso. Era por los memes. Era por los jajas, por los jujuis. Por los jeringos, man. Abriste el video diciendo, ¿sabes qué hubiera pasado si murieras? Eso no suena muy... es muy divertido. ¡Es chistoso, Tevez! ¡Es la subversión de... ¡Es la subversión de las expectativas de este manual de la comedia, hombre! ¡Ay, no! A ver, antes que nada, Lexdan, ¿cómo te sentiste al momento de llevarnos a la ruina económica? Me sentí que cumplí mi objetivo, totalmente. Perfecto. Bastante chido, la verdad. Pinche juego gotcito, definitivamente grande a Mogos. Próximo Goti. Ay, no, espérate. Si fuera como realmente, creo que sí debería haber como algo estilo Among Us, ¿sabes? Otro tipo acá, intentando... Bueno, he oído de que hay un güey que ¿cómo se llama? Que recrea las voces de tus tipos y tengo mucho miedo de encontrarme con él, la verdad. Hijo de... literalmente nuestras voces, estas que estamos escuchando. Sí, exacto. Y me da risa porque ¡a la verga! Si metieran a Fred a un, ¿cómo se llama? A un sintetizador, solo serían gritos. La vas corriendo riéndose. Imagínate estar a oscuras y escuchar esa risa y que él esté muerto. Tenemos que explorar más el Goti, definitivamente. Ah, dice que es un mod eso, están diciendo. Pues mira, le metemos mods. Ya tenemos otro video, Ah, hay más, huevo. Ya hay más motivos para la compañía letal, la verdad. Yo y los chambeadores, ¿cuándo? Cuando nos cargan 100 varos, acaban de matarnos por no llegar a la cuota. Cuando nos faltaron un par de pesos. ¿Sí les va a salir un video chido, Joshua, o... ¿O creen que...? Sí, la verdad que sí. Tienen como una hora y media de material.
Y la última hora somos nosotros reaccionando a una calabaza. La verdad me suena como el mejor contenido jamás creado. Sí lo es, men. Sí. Grande referencia. Ya el durazno gigante, qué grande. Lo pensaron en todo, bravo Vince. Ay, no. Bueno, ¿algo que le quieran decir a la audiencia antes de que los deje ir? Causas. Chicos, viene el compre por mi hombre. Viene el compre No, se lo llevó el agüita. No puedo creer que me mató dos veces una baba azul que se mueve lento y dice que es poco letal. No puedo creer que yo fui el que le haya caído el rayo tres veces. Que realmente fueras tú, ese cuerpo que encontramos ahí la primera vez. No puedo creer que los cacahuates sean tubérculos. Ya vas a empezar. Ya vas a empezar. Y el jitomate es fruta. Sí, eso lo sé, pero los cacahuates son tubérculos, men. Pues sí. Pero yo no lo sabía, no mames. Es que es algo obvio, los cacahuates son tubérculos. Claro que no, nunca había visto una planta de cacahuate, men. ¿No habías visto una planta de cacahuate? ¿De dónde pensabas que salían? ¿Salían de un árbol? ¿Eh? Pues los cacahuates se caen de un árbol. Bueno, una plantita. No salen de árbol, men, salen de una plantita. Son tubérculos, salen de la tierra. ¿Sí? Son la raíz, hombre. Sí. Se ve bien Lethal Company la planta de cacahuate. No te voy a mentir. Cualquier cosa ligeramente aterradora. Ok, ahora sí se están cortando. ¿Hola? El Fred se está cortando. ¿Hola? Frot. Frederick. ¿Por qué son tubérculos esas madres? ¿Hola? Ahí está, ya volvieron. Lo último que escuché fueron tubérculos. ¿Fred? Estamos escuchando todos. Pero en fin, sí. Como decía, tubérculos. Sí. Tan chistosos. Bueno, tubérculos. Bueno, gente, mi internet directamente está muriendo. El Fred casi no escucha el rant final. Así que lo siento, Cliff Lecheros, te quedaste sin contenido. Muchas gracias por haberse pasado. Los vamos a enviar con un streamer pequeño que quiere jugar Sonic Adventure. Ya saben, quédense un rato, vean si les agrada el stream. Y si no les gusta, no sean mala onda. Nos estamos viendo, muchas gracias por haber venido, Maxi, Lex, Dan y Fred. Sí. Jueguen Shin Megami. Casi no se le escucha. Y la vez sus cucharas. Casi no se le escucha, es la mejor parte. ¡Que la venga!